Bienvenidos, malditos nerds, ¿cómo están? Bienvenidos a este hermoso programa. Hoy sin apertura, así que muchas gracias. Hoy tenemos audiencia, muchas gracias. Bienvenidos a este programa donde de 15 a 17 hablamos sobre videojuegos, sobre cine, sobre series, anime y muchísimas cosas más. Para los que se quedaron después de reporte minoritario, no es lo mismo. Acá, es otra cosa. Acá ayer la apertura fue discutir si se quedaban atrapados la mayoría de todos los hombres que están en esta radio en un avión cayendo en picada, si podían aterrizarlo o no. Y la mayoría respondió que sí. Pero bueno, así que este es un programa que tiene que ver más con un poco de eso y mucho de la cultura pop y la cultura nerd, que engloba un montón de contenido y de distintas cosas que nos atraviesan a nosotros, lo que nos gusta y mucho, mucho más. Así que les damos la bienvenida. Hoy estamos como con cosas diferentes, por lo tanto, es un programa raro. Es un programa complejo. Es un programa complejo, sí, porque tenemos un montón de contenido, justo algunas cosas se han roto, pero volvió luego. ¿Cómo estás, Luke? Hola, 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 ¿cómo estamos? Muy contenta, muy bien, con una remera de Maxine, que no pude ver todavía la tercera, ¿eh? No sé. Ah, sos ustedes. Una careta, entonces. Soy una careta, soy la clásica careta que usa las remeras, el merchandising. ¿Viste la gente que es muy fan de Star Wars y tiene muchas cosas? Y la gente que no y tiene muchas cosas. Bueno, y le preguntás si no sabe ni quién es Yoda. En su momento estaba el meme de Nirvana, de la remera de Nirvana, que usaba todo el mundo y a mucha gente no le gustaba o ni lo conocía. Es cierto eso. Ustedes son un poco de hacer eso, que es el famoso gatekeeping, donde el contenido, si no te escuchaste tres discos de Nirvana, no estás habilitado para ponerte la remera, ¿no? Ponte la remera aquí. Contame cuántos cómics de Venom leíste. Ninguno. ¿Viste? Bueno. Ni uno solo. Buena. ¿Cuántas películas de Maxim viste? Vi dos. Bueno. Dos de tres me parece que están más que bien. No sé. Pero bueno, nada, no sé, acá estamos. La voy a ver en estos días. ¿Ustedes cómo andan? Yo muy bien, por suerte. Muy bien, me alegra. Sí, sí, sí. ¿Y usted? Yo estoy encantado. ¡Epa! ¡Wow! Encantado de que se estrena de Penguin, por ejemplo. Estoy muy contento por eso. Estoy muy contento porque se reactiva. Estamos como a mediados de septiembre y siempre como que empiezan a salir un montón de juegos. Salen series, salen pelis. Entonces como que se pone linda la cultura. Logramos pasar el momento de la sequía, donde en realidad había un montón de contenido, pero por ahí no era tanto lo que nos interpela incluso como personas. Porque más allá del trabajo de uno, también están los gustos personales. Y un poco pasa eso. Y un poco pasa. Uh-huh. Por ahí lo que estaba sucediendo no era tan, tan interesante y ahora tenemos un montón de cosas más. Sí. Acá te hacen una pregunta, Lu, y que me parece que está bueno por aprovechar, porque hubo una entrevista de por medio que tuve el placer de subtitularla yo. Sí, estoy muy contenta de poder hablar de esto. Me preguntan si vi La Sustancia. La respuesta es sí. Ya vi La Sustancia, película protagonizada por Demi Moore y por Margaret Qualley, que si no la conocen la tienen de Once Upon a Time in Hollywood y demás. Y entrevisté a Demi Moore. ¡Epa! Para InfoAe, para Malditos Nerds InfoAe. ¿Y qué tal? ¿Copada la señora Demi? Yo estaba un poquito nerviosa. La verdad que muy copada ella. Estaba muy metida en las respuestas relacionadas a la película. ¿Viste? Cuando, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con eso, ella estaba muy comprometida. Después yo le pregunté algo más relacionado, por ejemplo, a películas que la marcaron y quizás ahí la sacabas un poquito de su eje. Ella estaba más metida en ese tema, ¿no? Pero sí se la vio realmente muy, muy contenta con el proyecto, con esta película que se estrena mañana y que pasó por festivales, le fue muy bien en festivales. Realmente no es apta para impresionables. No es apta para impresionables. Lo recuerdo no una, sino dos veces. No sé si alguno tuvo la suerte de verla. Está en el universo. Yo recomiendo verla en cines igual. No, yo me estaba guardando la ocasión para cine porque me parece lo mismo. Luciano nos dice que hay gente que salió. El famoso, gente se desmayó en el cine y salió. Sí. Esa es medio vende humo. Es como la de los 45 minutos de aplauso en el Festival de Cannes. ¿Es la desmayada o la del vómito? Se puede poner bastante asquerosa esta película, ¿eh? O sea que si son muy sensibles a este tipo de cosas y no lo estás esperando y... O sea... Bueno, pero la película se vende de esa manera, vos decís claro. Que... Sí, Yo te la entiendo, pero me da la sensación de que están esperando que alguien, no sé, le cayó mal la pizza en Singapur y vomitó en el cine y es como, vomitó por la película. Exacto. Porque era terrible lo que estaba pasando. No, era porque se había comido tres pizzas cuatro cocuchas, se había tomado y la había bajado con un paquete de pochoclos. Es que al final es la mejor publicidad esa, ¿no? O sea, el impacto que genera en la gente. Como cuando decían que 50 sombras de Grey, una piba se había masturbado en el cine mirando la película de lo hot que era y nada que ver, encima vos la ves y es un bodriazo atómico. Es un bodriazo la peli y capaz que la persona estaba loca y nada más. Creo que es mayores de 13. Mayores de 16. No es para mayores de 18. Así que bueno, pero ese tipo de cosas generan o invitan a la gente a verlas. Mañana les hago la review, si quieren me guardo la review para mañana, pero sí la vi, sí me gustó, me parece muy interesante la búsqueda que tiene.
que habla un poco sobre este deseo y esta obsesión que tiene sobre todo la industria por mantener cuerpos perfectos y por la juventud. Así que mañana les cuento bien. En el chat de YouTube dicen, qué grande Tony Stark. Vine un poco. Estás, ay, sí, no está un toque Tony Stark. Estoy un poco Tony Stark. Ahora, corre Mati, corre a sacar la foto rápido. Sí. Justo está Mati acá acomodando el encuadre de la otra cámara y dijo, no, ahí está. Me falta. Son iguales, che. Ya quisiera. Te puedes afeitar, o sea, te puedes hacer un poquito de la afeitada como él, que sí. A ver, ponerlo de nuevo a Tony Stark. Es que sabes que no me crece de ese estilo. Tenés que hacer, él tiene un bigote muy finito. O sea, él lo que hace es recorta el bigote muy finito. ¿Te animás al bigote finito? Animarme me animo, pero no sé si me queda tan bien. No sé si me crece tan tullido como para que me quede así copado. Lo voy a probar. Tenés que hacer nada, recortar un poquitito. Mira, ya. Está igual. Tal cual. Che, mientras miramos esta similitud, acá Lucianos dice, espero que no sea como Longlegs, que hubo un hype con la aparición de Cage y... Ok, al final eso no fue... Quería ver si no era un spoiler. Y al final no fue nada raro, una cosa así. No es un spoiler. Yo la vi la peli. No es un spoiler para nada. Y es cierto que hubo mucho hype alrededor de la peli. Más quizás de lo que... ¿De Longlegs? Ajá, sí. Después lo comentamos. Como que siento que tiene más críticas favorables que negativas en general. Sí, la verdad que le fue bien, tuvo una muy buena recepción y después si quieren también la podemos comentar. Me parece muy bien. Mañana entonces tendremos la reseña de La Sustancia y también veremos la entrevista que hizo a Margaret Qualley y a Demi Moore, que la verdad estuvo muy interesante. Bastante copada Demi, con un perrito de por medio estaba, así que pareció estaba, el perrito estaba redormido toda la entrevista. Redormido, de hecho yo me di cuenta de que tenía un perrito encima al final. Fue como, pará, ¿qué tiene ahí? ¿Qué es eso? Ah, es un cachorrito. El héroe de esa entrevista fue ese perrito. Si les parece, arrancamos con este hermoso programa. Los invitamos a que nos manden audios al 1140-419660 contándonos si Roda se parece a Tony Stark o no. Hoy no tenemos consigna y no tenemos ninguna consigna en particular, así que pueden mandarnos audio de manera libre para charlar con nosotros de lo que ustedes quieran. Ayer no sé si respondieron lo de los aviones, porque ayer, no escuchamos sus audios. No escuchamos ningún audio ayer. No escuchamos en vivo, yo los escuché y repartí entradas. Ya repartí ayer. ¿Pero qué decían de los aviones? ¿Qué decían? ¿Que podían o no podían? Uno puso que tenía muchas horas en Flight Simulator y que se la bancaba y él se llevó a las entradas. Y paso. Está muy bien, me parece bárbaro. Así que nos pueden mandar audio de lo que quieran y Homero, por algún motivo, el que les caigan bien, él les va a regalar entradas para Cinépolis. Para ir a ver justamente La Sustancia. Me sirve. Hermoso. O Longlegs. O Batman, porque vuelve a los cines. Hay la conexión, chicos, qué hermoso. Estamos hablando de la primera. No, estamos hablando de la primera, 1989. Ah, porque la de 1989, pero también la del 2022 vuelve a los cines, ¿eh? Vuelve las dos. ¿Por qué? Sí, vuelve. ¿Por qué la primera y la última? ¿Qué sentido tenía? Claro. Y para mí por el pingüino, pero no sé muy bien la lógica detrás de eso, porque la primera no tiene al pingüino, sino a Guasón. Entonces... ¿No? ¿O estoy mal? La primera no tiene el pingüino. No tiene el pingüino. La segunda es Gatúbela Pingüino. Exacto. Ahí está. Estaba bien. Bueno, este jueves 19 de septiembre el público puede volver a disfrutar de esta película. Estoy hablando de la de Matt Reeves ahora, además de la original, la del 89, dijimos. Sí. La puede disfrutar también en todos los cines, va a estar. Así que regresando a Ciudad Gótica por esta semana, así un poco para celebrar también la llegada del pingüino, que también tuvo críticas muy buenas. Mirá que yo a esa sí que no le tenía fe. Yo no le tenía fe. Ninguna de las dos series que se estrenan ahora, ni Agatha ni El Pingüino, les tenía fe. De hecho, me importaban muy poco. Y las dos están teniendo reseñas muy positivas. ¿En serio? También yo no vi la de Agatha tampoco. Bueno, voy a hacer un paréntesis. La del Pingüino yo estuve leyendo todo lo contrario. ¿En serio? ¿Sí? Bueno, por ahí porque fue cierto medio que suele ser un poco benevolente con el tema Marvel, que no voy a decir cuál es, pero... y vi un 5 para El Pingüino. Duro. Igual no esperaba, yo tampoco espero nada de la serie de Pingüino, no me parece que tenga un contenido para contar, me parece que incluso la película desarrolla al extremo con todo lo que tiene que ver con la narrativa del pingüino per se, y no sé si me parece que haya visto para una serie, no porque el pingüino no esté bueno como personaje y como historia, sino que me parece que ya dio lo que tenía que dar. Ya me la contaste, en Gotham, obvio. Me la contaste en The Batman, me lo contaste un montón de veces la historia del pingüino, entonces es como, ¿qué más me puedo ofrecer? Sí, 100%, yo estoy igual que ustedes. Pero bueno, aún así, sí, en las redes sociales estuve leyendo algunas cositas interesantes que decían que todo el aspecto de la mafia estaba muy bien narrado, que toda la oscuridad y lo sombrío de Ciudad Gótica también, que Colin Farrell, como siempre, la rompe toda. Así que veremos qué onda.
Veremos qué tal. Pero bueno, tenemos otras cosas para hablar que involucran más del mundo de los videojuegos, porque se filtró algo que no se debería haber filtrado, que tampoco se sabe si eso, esto es el momento bomba de humo. Bomba de humo, esto total. Es el momento ronda de rumores para hacerle el honor a nuestro amigo Rippy, que tiene que ver con un contenido de una consola que supuestamente se filtró desde lo que sería el lugar donde está siendo manufacturada a las redes sociales, obviamente, un posteo de Reddit más específico. Raba, esto es todo tuyo, porque esto es, vos sos el que se la va a comprar, claramente. Yo, pero olvídate, yo la voy a preordenar, si puedo, si se pudiese hacer eso acá en Argentina, lo haría. Sí, se filtraron un montón de novedades de lo que sería la sucesora de la Nintendo Switch. Opa. Algo que estamos esperando ya hace muchísimos meses, que es medio un secreto a voces. Oficialmente existe, porque Nintendo dijo, che, después de abril va a salir una nueva consola. Entonces es como que estamos todos medio esperando a ver cuándo va a ser el momento que conozcamos qué es la Switch 2 y qué tiene para ofrecernos. Particularmente lo que sucedió esta semana es que se filtró, se corrió en los pasillos que Nintendo invitó a un montón de estudios para conocer lo que es el prototipo de la Switch 2 para que se vayan preparando para el lanzamiento, y en medio de toda esa situación se empezaron a filtrar cosas de especificaciones, lo que podría llegar a suceder, y hoy fue la noticia más grande con lo que decía Romy, que el manufacturador, o sea la persona que hace la consola, se le filtraron algunos planos de lo que sería. Sí, no son las fotos per se del objeto en sí, sino los renders. Los renders, claro. Claro, que no, o sea, esto obviamente no hay una confirmación oficial de Nintendo, sí es esta, podría llegar a ser mentira, pero la verdad es que, sustentado en todo lo que viene pasando, se especula que podrían ser ciertos. Acá estamos viendo en la versión audiovisual lo que sería la consola de Nintendo Switch 2, que es muy similar a la Nintendo Switch. Sí, en un posteo de Andy Robinson, que es de Video Game Chronicles, que medio que fue por ahí la fuente que más confirmó que esto podría llegar a ser cierto y no una cosita de internet. Sí. Le dio como un montón más de veracidad, porque es una persona que suele tener credibilidad al respecto con estas cosas. Y la verdad que las especificaciones que él comentó y que se vienen comentando un poco levantaron entusiasmo en internet, porque dijeron, bueno, más o menos esta consola en modo portátil sería como una PlayStation 4, un poquito superior incluso, dicen por momentos, y que aparte tendría la tecnología DLSS para ir acomodando en base a distintos algoritmos para que se vea incluso mejor. Entonces, hoy tenemos una Nintendo Switch que podría estar entre una Play 3 y una Play 4, y la Nintendo Switch 2 estaría mejor que una PlayStation 4. Otra cosa que dicen es que se notaría mucho más en esta consola la diferencia entre el estilo doqueado y el portátil. En el doqueado llegaría a ser casi una PlayStation 5, o sea, estaría como ahí al borde, incrementarían mucho los FPS de los juegos y también la resolución. Así que si bien no tenemos data certera, se espera que esta consola llegue a 4K de algún tipo de manera, que llegue a 60 FPS más orgánicos de los que llegan Nintendo Switch, y sería una consola que corre mucho mejor los videojuegos, tanto de Switch 1 como de Switch 2. Para quienes por ahí no están tan metidos en el tema, es como si fuese supuestamente una PlayStation 4. Sí. En cuanto a capacidad de correr este tipo de videojuegos. ¿Tenés un tema con el tema del diseño? O sea, ¿tenés alguna objeción con el diseño? Porque por ahí la discusión más grande en las redes sociales fue esto, es como muy el modelo de Apple de lanzar el mismo modelo de producto, simplemente un poquito mejor. Para mí no es un poquito, para mí hay un salto importante, sobre todo en la RAM de la consola, pero bueno. Para mí es agridulce. Yo, por un lado, lo que creo es, es obvio que, o a mí me parece evidente que Nintendo va a apelar al sistema Apple, va a apelar a sacar una Switch mejor que la anterior y que siempre más o menos se mantenga en el mismo esquema. Sobre todo porque, de vuelta, Nintendo Switch es, si no es el mayor éxito de la historia de Nintendo, es el segundo mayor éxito. O sea, está ahí entre lo mejor. Y cuando vos tenés eso, tenés que aprovecharlo. Entonces, me parece que era evidente que iban a ir por este camino. Y desde ese lado, me entusiasma saber qué pueden ofrecer con una Nintendo Switch que esté más actualizada a nivel rendimiento. La parte más agria de todo esto es que Nintendo siempre fue vanguardista en crear diseños originales y que cada vez sean muy diferentes las consolas, y eso no estaría en esta nueva generación de Nintendo. Lo dicen en el chat, dicen, qué casualidad, después de lo que pasó con la PlayStation 5 Pro, que aparezca un leak. En realidad, no. O sea, medio que ya les viene pasando un poquito esto de las filtraciones. Incluso sorprendió mucho que después de haberla mostrado en GDC no se haya filtrado. Pasa que fue un número muy reducido de prensa que pudo acceder a la Switch 2, o por lo menos a este prototipo de la Switch 2.
Pero también hay una realidad. Todo el mundo le decía, decía en internet, a lo que sería a Nintendo, como si Nintendo fuese un ente existente y físico, le decían, Nintendo tiene la posibilidad de hacer lo más gracioso en este momento, que es, después del anuncio de la PlayStation 5 Pro, hacer el anuncio de la Nintendo Switch, tipo la misma semana, y barrer esa guerra de consolas, en la cual en realidad ellos no entran porque son una categoría diferente, pero hablando de, bueno, esto sí es un salto. Sí, y para mí hay algo de marketing ahí de Nintendo, de que habitualmente cuando se anuncia un State of Play, a los días se anuncia un Nintendo Direct. Es como que hay algún tipo de marketing relacionado a eso. Yo creo que esto más que ver con la PlayStation 5 Pro tiene que ver con que desde que salió la Switch en 2017, religiosamente en septiembre tenemos un Nintendo Direct muy grande. Uh-huh. Teniendo en cuenta que la consola se supone que sale el año que viene, no sería extraño que presenten la Nintendo Switch 2 en el Direct de este mes. Uh-huh. Así que no sabemos cuándo va a ser, quizás sea la semana que viene, quizás sea la otra. Nintendo lo avisa con muy pocos días de anticipación, pero yo creo que estos leaks tienen que ver con que estamos en las puertas del anuncio oficial de esta consola. Tal vez para Tokyo Game Show, pero no creo. Y en Tokyo Game Show para mí va a estar puertas adentro, por lo puertas menos. Adentro. Para va los estar. Periodistas, sí, sí, sí. Para las empresas va a estar ahí disponible. Seguramente, seguramente. Acá dice Hideo Kojima, que está en el chat, como siempre. Grande, Hideo, grande. La diferencia de horario son las 3:20 de la mañana en Japón, pero Hideo Kojima igual está en el chat porque además lo tuiteó hace un ratito, que a la noche comenzó a con todo lo que tiene que ver el game building de Death Stranding 2, porque tuvo todo día de grabaciones, así que está claramente jugando su juego o armando partes de su juego, y en este momento nos lee y dice, yo voy y le hablo al edificio en Japón, y es totalmente normal allá hablarle a Nintendo al edificio. Está bien, Hideo, si vos haces eso, está muy bien. Cerrando con lo de Nintendo Switch, le voy a tirar una pelota al señor Raba. No sé si leíste en las redes sociales la interacción entre Geoff Keighley y Regis. Sí. El legendario. Con esto de, che, estaría bueno que nos juntemos a hablar de la industria nuevamente. Y él le dijo, yo estoy para el 10º aniversario de Game Awards, ir y tener una charla con vos. ¡Epa! Regis es una de las mejores personas que existen en la historia. Es quien se encargó de Nintendo de América durante muchísimos años y por ahí una de las personas más interesantes dentro de la industria, que ha dejado un hueco muy grande en lo que tiene Sí, dejó un hueco muy grande porque aparte eran como esa triada de Iwata, Reggie, Miyamoto, que estaban en su mejor momento de declaraciones, decían algo y era noticia en todo momento. Ahora ya no están, por supuesto, salvo Miyamoto, pero Reggie tiró esta y aparte en medio del debate del precio de la PlayStation 5 Pro. Porque la miércoles. Claro, si vos decís, tipo, el loco viene a hablar de Nintendo, bueno, trabajó 15 años en Nintendo, viene a dar su opinión, lo quieren un montón. Pero no, el loco se metió en el barro, dijo, yo quiero hablar de la industria, del precio de la PlayStation 5 Pro, claro. De todos los quilombos que hay. Él dijo, bueno, qué sé yo, venía a hablar de lo que por ahí te interpela a vos y te interpeló en algún momento. Y le dijo, yo quiero bardear. Claro, yo quiero estar ahí tirando la data. Poneme un podcast. Sí. Así que por ahí tal vez en The Game Awards tengamos ahí un momento con Regis de nuevamente dando alguna linda declaración que nos llevaremos de recuerdo y después lo hablaremos. Pero ahora vamos a retomar el mundo del cine. Sí. En este caso con un actor que recibió su... ¿Cómo es? ¿Su Golden Star? No sé cómo se le dice. ¿Estrella de la fama? Su estrella de la fama. Sí, su estrella de la fama. Estamos hablando de Ewan McGregor que justamente en Los Ángeles estuvo ahí recibiendo en el Teatro Chino su estrella personalizada. Y estuvo con toda la familia, con Mary Elizabeth Winstead, que es su pareja actual, con quien tienen un hijo. Mary Elizabeth es la de Birds of Prey, la de Aves de Presa, ¿se acuerdan? O, bueno, la de Scott Pilgrim versus The World, Ramona Flowers. En fin. Es cierto que está casado con Ramona está Flowers. Está casado con Ramona Flowers. Claro, ¿por qué no empecé por ahí? Siempre vas a ser Ramona Flowers. De hecho, la entrevistamos para Infobae y yo le dije, siempre vas a ser nuestra Ramona Flowers, y estaba así como muy contenta. Bueno, en fin. La cuestión es que sí. ¿Está los huevos? Yo creo que le dije eso, me puso sonrisita y como, ay, qué lindo, y para dentro decir otra persona otra que me vuelve a decir. Así que qué suerte, mira, ahí podemos ver el videíto en donde se sacó ahí una foto, estuvo filmando unos videítos con toda la familia, muy contento. Mira, ahí está con Hayden, con Hayden Christensen. Por supuesto, estamos hablando del mismísimo Obi-Wan, Kenobi. Y bueno, ahí con Hayden se sacó con no sé quién era, con la que se estaba dando un besito, creo que con su esposa. Quiero creer que era su esposa. Me imagino que era Mary Elizabeth, si no sería noticia por otra cosa también. Y si no, campeón. Y si se hubiese besado con Hayden, no sería para nada malo. Sí, es que no me puse los anteojos y como que se me confundían las imágenes en un momento. Y vos de repente viste que alguien se chapó. Yo estaba diciendo, uy, ¿qué está pasando? Sí. Pero bueno, muy linda. Buena noticia, por la verdad que si hay un actor que se merece su estrellita de la fama, es Ewan McGregor, por todo el laburo que ha hecho en cine y bueno, y en series ahora también.
así que a mí me gusta muchísimo, chicos. Sí, que además tuvo un... Sí, físicamente también, de paso la tiro. Sí, bueno, por obviamente. Si estás escuchando, viviendo. Sí, sí, sí. Ey, estuvo en Argentina hace no mucho, Javier. Así que qué sé yo. Estuvo haciendo un road trip en la moto. Sí, tipo, la moto. Fachero no se consigue. De hecho, no hizo como un documental sobre el road trip en la moto. Creo que hay algo más. Que sí. Podía ver era Ewan McGregor haciendo eso. Además, metiéndose en los almacenes a charlar con las... Señora, sí, como, señora, está charlando con Obi-Wan. Sí, che, y cortito y al pie, una película o barra serie de Obi-Wan de Ewan McGregor que les guste mucho. Si tienen alguna, sí. No sé si los mato con esta pregunta. ¿Me matás? ¿Vos sabés que no sé qué hizo Ewan McGregor? Moulin Rouge. ¿Vos sabés qué iba a decir? Moulin Rouge siempre va a ser mi película de cabecera, más allá de que con Obi-Wan... Bueno, sí, pero él en Star Wars Episodio 3 es una locura. Es mi Obi-Wan favorito. Ah, sí, ese es tu Obi-Wan. Sí, that's my Obi-Wan. Me gusta, también nos puede mandar. Era como un hermano you para mí. You were the chosen one. Qué lindo. Sí. Eso sí que es muy buena... Eso es buena actuación. Eso es una muy buena actuación. Es un gran ejemplo. Por ahí tal vez, no te digo que... Sí, puede que sí. Puede que sea una de las mejores escenas de Star Wars en lo que tiene que ver con actuación y momento de tensión. Sí. Porque Mark Hamill ahora es un gran actor. Pero en el momento que hacía Star Wars... Está más verde. Dudar. Ahora es un gran actor para mí, Mark Hamill. Es un buen actor. Yo no diría que es un gran actor. Un gran actor es Leo DiCaprio. Un gran actor es Ewan McGregor. Pensá muy bien en dónde te vas a posicionar, Nicolás Rowe. Pasa que, o sea, para mí, como actor de voz... A la muerte te lo digo, top ¿no? 3 a como Mark Hamill. Como actor de voz es una locura. Yo no lo he visto mucho actuar de grande a Mark Hamill. Las últimas cositas. Star Wars... Y en la última de Star Wars, no, muy bien. La última de Star Wars no cuenta. No. Está pésimo dirigido, está pésimo guionado. No, él no tenía ganas de ir. Ay, le perdonas todas vos, a Mark. Sí. Che, otra de Ewan muy buena es Lo Imposible. Lo Imposible es un peliculón. Big Fish. Otro Fish. Tiene una filmografía extensísima. Lo último que hizo fue la del Caballero de Moscú, que es una serie limitada que la verdad que está súper bien, que hace de un conde, interpreta a un conde que tuvo que recluirse y en un hotel y demás. Está inspirada levemente en hechos reales y trabaja con su pareja actual, con Mary Elizabeth. Transpoiting. Así que la tiro. También. Trainspot, qué buena peli. Una de las primeras ya ahí. La segunda no. La segunda no se habla. Eso como que no sucedió, fingimos demencia. No, el Luke Skywalker de las secuelas es malo y lo que le pasa a Mark Hamill cuando arranca a trabajar es que no era un gran actor todavía en su momento. Después él hizo mucho teatro también y es muy buen actor. O sea, vos decís que fue evolucionando. Sí, creció muchísimo. Véanlo en cosas más de grande. Pasa que él no ha hecho tanto, ha dedicado más a la actuación de voz. La Bella y la Bestia. Lumière. Así. Es Lumière. ¡Ah! Me encanta el recuerdo que me trajiste. Está bárbaro. A dupla con Ian McKellen. ¿Viste que era un gran actor? No, pero ese es Ewan McGregor. No es Mark. Ahí te confundiste. Yo me confundí. No me acuerdo de La Bella y la Bestia. La vi una sola vez y la borré en mi cabeza. Odio La Bella y la Bestia. O sea, no la peli actuada. Está bien, solo bien. Para mí está bien, solo bien. O sea, en su momento para mí estuvo muy bien y después vi otras y dije, bueno, no. Y la volví a ver varias veces. Ajá, sí. Bueno, la verdad, me pasó eso. Lo que yo quería ir con todo esto es que Mark Hamill tiene una escena muy icónica de revelación de algo muy oscuro. ¿Luke, I'm your father? Claro. Ah, ok. No sé. I'm your father. Ok. Y es bastante... A ver, está buena la escena, pero la escena no es muy buena. No es una cuestión muy... Tiene una actuación muy Era muy pibito. No tenía tanta experiencia. Era muy pibito. También eligieron... No es que tenían un presupuesto para la primera Star Wars que eligieron a las mejores estrellas de Hollywood. No, eran todas personas que estaban. ¿Se acuerdan que Harrison Ford, aparte, en ese momento... Era carpintero, me parece. Pero sí, una de esas... por decir, era... Sí. Y era otro que hombre, ¿no? Porque era carpintero, trabajaba con las manos. Sí, estaba lleno de acerrín. Uy, cómo está el boy. ¿Qué me pasa hoy, Hoy no sé qué me pasa. Y arrancó la primavera, estamos cerca de la primavera. Sí. Agárrate, Maxi, te dijo. Tenés cuidado, mucho cuidado en el cuidado allá en el control. Tengan mucho cuidado. Todos los que están ahí, sí, tremendo. Bueno, en fin, continuamos con lo que estábamos haciendo. Entonces, ¿puedo retomar y terminar esto y cerrarlo? Sí, dale, vamos. Esa escena, tal vez la escena de Kylo Ren justamente con Han Solo en episodio 7 y la escena de You Were the Chosen One entre Anakin y Obi-Wan. Me parece que esas tres son como por ahí las escenas más... O tal vez la muerte de Darth Vader y también ahí con Mark Hamill. Como que por ahí tal vez la de Mark Hamill la podemos switchear por otra, pero me parece como que son tres escenas icónicas donde hay una revelación y una situación muy oscura también y la decisión del lado oscuro y demás. Entonces es como que de las tres yo me quedo con la de Obi-Wan y Anakin. Sí,
Sin dudas. Estoy con vos. Adhiero. Igual la de Harrison Ford es el único momento de la película donde Harrison Ford quiso actuar, que fue en esa escena con Kylo Ren. El resto de la película. Que es increíble. Que sí, que está buenísima. El resto de la película está despeinado y con el broche bajo del pantalón. Dos escenas hizo. Es como, hizo quieren esa... que vaya yo o él como está voy. Despeinado en todas las escenas, tipo. Sí, literalmente sí, le puso ganas solo a esa y a la que dice Chewie, we're home. Que es tipo, sí, aparece sí, y tipo, sí, ya está. Para mí le dijeron, esa va a ir al trailer. Así que por favor. Ponele ganas. Sí, la clave, ponele onda. Sí. Y ahí le puso onda. Ahí le puso también. Qué risa, chicos. Así que hoy, Iván, vos tenés la mejor escena de Star Wars de Iván McGregor. Le mandamos un beso enorme. Nosotros vamos a ir a un temita y una tanda y después seguimos con mucho más en Malditos Nerds. Estamos donde vos querés. Malditos Nerds. Lunes a viernes de 15 a 17 por Vorterix. Septiembre se viene con todo en Chango Más porque es el cumpleaños y vos sos el protagonista. En todos los Chango Más y en Más Online te esperan descuentos imperdibles todos los días. Y por si eso fuera poco, además se sortean 15 millones de pesos en órdenes de compra. Y si sos socio de Más Club tenés doble chance porque te podés ganar órdenes de compra de hasta 500 mil pesos cada día. Participá y gana Chango Más, el supermercado experto en ofertas y ahora también en festejos. Malditos Nerds, el programa que te trae todo lo que tenés que saber de la cultura pop, videojuegos, cine y anime. Quédate hasta las 17. Mira cómo se sirve una cocucha el tipo. ¿Qué estás? ¿Estás festejando de que sobrevivió a sus tres primeros programas? Ey, sonríe el loco. Sonríe el loco. Bueno, loco, pero perdón, son cuatro, no son tres, ¿eh? No, sus tres primeros programas. Ah, bueno, nosotros, bueno. Como nosotros ya venía okay. El año pasado. No, pero bueno, igual. Tiene que ver, están no, todos sí. A la misma altura. No, nosotros ahora somos el hijo del medio, del que te olvidas que existe, sí. ¿Viste? Somos el hijo del medio. No. Sí. Inaceptable es que me digas solo, eso. Es como, papá, necesito una zapatilla, pedile a tu hermano las que ya no usa. No. Y Maxi te dice que sí. Che, ¿y observaron a Mati bailando mientras lo ponchó la cámara? Pues yo sí, me pareció muy canchero. No lo llegué a ver. No, ah, bueno, pongámoslo de vuelta. ¡Uy! Che, le salió igual de natural que la primera vez. Re buen flow. Y porque es... Yo lo sentí, ¿eh? Y Mati fachero y canchero. Todo junto. Viene. Es el único paso que hace hacer y lo hago en absolutamente todos los temas que suenan en la radio. Queda bien para todos. Independientemente de que sea Blur, Oasis o The Weeknd. Queda va bien el mismo para... paso. Es como el de Robert, que es el paso... El que sirve para todo. El multifunción, el universal. Sirve para todo. Listo. No sé cuál será el paso de baile, pero ahora le podemos preguntar al gran Mati Terre, que está acá con nosotros. Hola, Mati. Buenas, ¿cómo va? ¿Tenés pasito así de esos que el que decís esto funciona para cualquier cosa? No, soy muy malo para bailar, me da cosita. ¿Ebrio tampoco? Sí, ebrio sí, quien no, pero de otra manera es imposible para mi lado. Bueno, pero para algo que sos muy bueno es para analizar videojuegos y una de esas cosas es lo que haces acá. Más allá de hablar de noticias, también nos traes cada tanto estas columnas donde hablas de esos videojuegos que cambiaron la historia. Y quiero aprovechar porque ahí está Lu para presenciarlo, porque generalmente es los viernes la columna. Sí. Y está bueno para que, nada, para que Lu se empape de contenido en lo que tiene que ver el mundo de los videojuegos, de aquellas cosas que cambiaron la historia de alguna manera. Me fascina. No me mires así. No me mires así. Vos, que se está riendo desde el otro lado del control. Vos no me mires así. Guay. Por favor, déjame usar ciertas palabras. No puedo no usarlas a veces. Pero bueno, Mati, si te parece, es todo tuyo. Perfecto. Y bueno, ya decís, bueno, entonces columna dedicada a Lu. Y creo que planeaba arrancar por algo que puede ser que te guste, porque es como llegué a la idea, porque por más de que agarro juegos que hayan cambiado la industria en algún sentido, también hasta ahora, por ahora, el 100% de todo lo que hice fueron títulos que también jugué y disfruté de alguna manera y que me impactaron. Entonces, más allá del lado de decir si el juego hizo esto y esto, también me interpeló a mí de alguna u otra manera. Y no sabía que iba a hablar de este juego hasta que vi un tweet de PlayStation que respondió sobre la celebración de premios del MTV, de lo de música, de Sabrina Carpenter besando a un alien. Y me apareció un tweet que le pasé a mí cuando quiera lo mostramos, de Sabrina besando un alien, que se viralizó por todos lados, llevó un montonazo de cosas, y la cuenta de PlayStation UK le puso Mass Effect 2 BioWare 2011. Es muy memera la cuenta de PlayStation UK, recomiendo que la sigan, y ellos fueron los que iniciaron el... Six Inches of Sephiroth. Habían sido ellos. De una estatua que tenía X cantidad de pulgadas y hubo mucho chiste al respecto de que eso era lo que le medía a Sephiroth.
Perdón por arruinar tu columna. No, es que está perfecto, para eso está. Pero de estamos hecho, viendo un alien siendo besado por Sabrina Carpenter, así que es como que bueno. Es que yo vi esto y me encantó el tweet y dije, sí, tengo que hablar de Mass Effect, tengo que hablar de una de las franquicias quizás que todos los que jugamos impactó de alguna manera, porque siempre lo que es el espacio, lo que es la ciencia ficción, es algo que a uno le atrapa, ¿no? Desde sea la producción que sea, sea la literatura, sea la serie, sea las películas, sea lo que sea, siempre lo del espacio, el no saber qué hay del otro lado, o imaginar aventuras, siempre es algo que atrae, ¿no? Star Wars, Star Trek, cada uno le pondrá el nombre que quiera. Y dije, bueno, en industria de videojuegos, ¿cuál es el referente en este apartado? Por más de que hay muchísimos juegos en espacio, de hecho siguen saliendo, ahora podemos hablar capaz de No Man's Sky, no sé, Dead Space, ahora con lo último de Alien. Para mí, el título y la saga que mejor cumplió esta idea de odisea espacial en el sentido de vamos a vivir aventuras, vamos a conocer historias, vamos a enamorarnos de personajes, vamos a enamorarnos de todas las civilizaciones que hay y conocerlas porque plantea todo un mundo, es Mass Effect. Mass Effect es una trilogía que salió en 2007, 2010 y 2012 que junta y es toda una misma historia. Obviamente voy a obviar Mass Effect Andromeda que salió en 2017, voy a hacer como si no hubiera existido porque de todas maneras es un título independiente a esta saga, entonces medio que bueno, no viene... No vale la pena hablar de él. Claro, no viene al caso. ¿Por qué digo que esto es el título que mejor cumple con esto de ser una odisea espacial? Porque es básicamente vivir Star Wars, vivir Star Trek, vivir de una manera diferente, de una manera de videojuego, que es lo que te da videojuegos con respecto a otra cosa, es que vos activamente formás parte de la aventura, ¿no? No se te sentás a ver, no te sentás a leer, sino vos sos el que tomás decisiones, y este juego hace muchísimo énfasis en esto. ¿Por qué? Porque es un título que mezcla shooter en tercera persona con muchísimos elementos RPG, y de hecho el punto más interesante del título, el punto más interesante de la franquicia, de la trilogía, es que vos tomás decisiones a lo largo de toda la historia y que tiene una narrativa muy bien llevada a cabo, pero muy bien llevada a cabo, que cuando la analizás hoy decís es muy grande lo que hicieron en tan poco tiempo porque realmente es inmenso, porque abarca un montonazo de planetas, porque abarca un montonazo de personajes y te terminás encariñando un montón. Al día de hoy me acuerdo de los lugares icónicos que vas pasando, la Ciudadela, el Afterlife, y siento que si me tirás ahí, sabría dónde está el baño, por decir de una manera. Es como que ya, aparte, los vas pasando por los mismos lugares, por tres juegos diferentes, porque todo es la misma historia, y de hecho, lo que haces en el Mass Effect 1, lo llevas la partida guardada a Mass Effect 2, y las decisiones que tomaste repercuten en el 2, y todo lo que haces en el 2 va con el 3 y pasa exactamente lo mismo. Entonces, y las decisiones son muy importantes, ¿no? Hay personajes que viven, personajes que mueren, civilizaciones que se destruyen o que no se destruyen según las decisiones que tomemos, que el juego apunta un poquito a esto, ¿a qué? A explorar el espacio. Hay una historia que trasfunda todo, que es la idea de los Reapers que atentan contra la galaxia y contra la existencia de todas las civilizaciones. Y nosotros somos el comandante Shepard o la comandante Shepard, que con nuestra tripulación somos como los más capos del espacio, los que todos quieren estar ahí y los que terminan resolviendo las cosas. Los que se ponen las botas, se embarran y dicen, bueno, vamos a resolver esto. ¿Por qué? Porque esto no es tan sencillo, porque por más de que el enemigo termina siendo uno general para todos, hay muchísima política de por medio, vamos conociendo muchas ideas, muchas civilizaciones que políticamente piensan una cosa, otras que odian a los humanos, otras que odian a los otros, otras que capaz están menos civilizadas y solamente les pinta la guerra porque les pinta la guerra, sí, porque están en otra época, y así lo es. Y el juego invita a eso. ¿Por qué surge todo del meme de Sabrina Carpenter? Porque el título, uno de los puntos más interesantes, está en los personajes. Está en todo lo que vamos conociendo a lo largo del juego, en que vamos formando relaciones con cada uno de ellos. Y cuando digo relaciones, es relaciones muy fuertes, en el sentido de amistad, en el sentido de romance. Yo creo que para mí mi primer crush en los videojuegos fue Miranda de Mass Effect 2, pero 100%, o sea, 100%. Y lo que tiene el juego y lo que hacía referencia es que en el juego podés salir con quien quieras. Más que nada, claro. No tanto en el primero, capaz si en el segundo y en el tercero con más énfasis, podés casarte con un alien, casarte con de tal civilización, casarte con lo que quieras. Lo que te caiga bien, la personalidad que te gusta. Te sentís así, te sentís con ganas de iniciar una nueva vida con una especie alienígena totalmente extraña. Podés. Sí, podés, eso es la parte hermosa. De hecho, para vos que hoy estabas con... Para mí que hoy estaba en mi faceta, sí, sí. Primaveral, claro. Ahí está. Una de las cosas más copadas, poner para contar una breve experiencia, en el Mass Effect 2, que para mí de los tres es el mejor, más que nada en lo narrativo y también en cómo se presentan distintos personajes, juego que arranqué tres veces antes de pasarlo, porque el juego, otra de las cosas que después en la industria terminó usándose un montón, es que utiliza un sistema de moralidad, de que vos en las conversaciones y en las decisiones que tomás podés ser o muy virtuoso o muy rebelde. Esto te va subiendo de si sos bueno o sos malo.
hoy le podemos criticar de que el sistema era limitado en el sentido de que la solución o la manera de pasarse el juego de una manera correcta era si es 100% bueno o 100% malo. O sea, si vos estabas en los grises y no eras medio tibio, como que no tenías las mejores consecuencias de las cosas. O sea, si vos querías tener el mejor final o estar con las mejores personas o que todo se pueda lograr, tenías que ser o el camino del más malo o el camino del más bueno. Eso hoy en día ya cambió un poquito en la industria y hay como más matices de grises, de no tener que ser, que de hecho te aparecía directamente el color, no rojo, malo, azul. Bueno, yo cuando jugué Mass Effect 2, esto no lo sabía, entonces yo decía, bueno, acá voy a ser malo, le voy a poner un tiro en la cabeza sin hablar. En otro digo, bueno, voy a sentarme a negociar y definirlo. Y en un momento vos estás en la tripulación, en la Normandía, que todos los que jugaron tienen también mucho cariño por la nave, que de hecho es... En lo que es la tripulación es N7, que todos los 7 de noviembre de todos los años se celebra la comunidad de Mass Effect aún al día de hoy. De hecho, la mayoría de los anuncios de la franquicia son en ese día. Fui avanzando con el personaje. Yo ya estaba totalmente enamorado de Miranda. Entonces quería, como decía, bueno, si hay un romance, tiene que ser con Miranda. Y en determinado momento del juego, la tripulación se pelea entre sí. Como comandante de la tripulación, le tuve que parar entre Miranda y Jack y te aparecían distintas soluciones de, che, Miranda quiere esto, Jack quiere esto, y me aparecía bloqueada la opción de terminar bien con los dos, o sea, que las dos no se enojen conmigo. Entonces tenías que tomar la decisión de apoyar a Miranda o a Jack. Como yo no había hecho el camino correcto 100% de un lado o del otro, no tenía la opción de habilitada de resolverlo bien. De no se peleen. No peleen. No terminé de entender cuál respuesta beneficiaba a quién y me terminé poniendo al lado del Jack. No, o sea, el Miranda se calentó. Básicamente hundiste toda oportunidad que tenías con Miranda, la hundiste en ese preciso instante. La hundí 100%. O sea, fue muy triste. Seguí jugando tratando de resolverlo. No lo pude resolver. Volví a jugar el juego, esta vez sí siendo bueno. Todo terminó bien. Llegué al final del juego y en la misión final se murió toda mi tripulación menos Miranda. Entonces volví a jugar el juego porque dije, yo puedo hacer esto. Yo no me voy a quedar con esta decisión. No, en mi vida no va a ser esto. Y ahí sí pude jugar el juego y tuve el final que yo quería, por el que peleé. Y ahí dije, bueno, esto es un poquito más effect de sentir realmente que tus decisiones y que vos como comandante tenés que tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Además, fue un momento donde los videojuegos te permitían, o sea, no te permitían en realidad hacer el scam saving, que es cuando salvás demasiado antes, que te lo habilita Baldur's Gate 3, por ejemplo, donde constantemente te está salvando la partida antes de tomar una decisión, y si no te gustó el resultado, volvés para atrás, cargás eso que estabas jugando y tomás la otra ruta. Como que podés probar. En Mass Effect no estaba eso, porque no era una época donde se hacían los videojuegos, medio que era más complejo, y ya está, el camino que tomaste, la decisión que tomaste, la que tomaste, ya está, quedó ahí vuelta atrás. Tenía que ser un guardado manual sí o sí, que de hecho en el Mass Effect 2, si alguien lo juega ahora, tienen que arreglar la nave, porque si no arreglan la nave pasan cosas malas, y yo eso no lo sabía, y los guardados manuales que había hecho no eran antes de que pudiera seguir arreglando la nave, y ahí tuve que volver a empezar todo y decir, bueno, esto lo tengo que hacer, el escudo tiene que estar bien para que todos pisemos el piso. Pero tenés que estar acostumbrándote de guardar todo el tiempo, y también hay algo del juego, la parte del rol en los videojuegos, que está un poco mal visto hacer eso, de guardar y volver para atrás y no bancarte las decisiones. Es como que llega un momento donde uno, a veces puedes elegir el camino donde te cansás y decir, ah, lo voy a hacer igual. Pero cuando estás tan metido en un juego y tan metido con la historia, medio como que te sentís mal de hacer eso y decís, bueno, no, me voy a quedar con las consecuencias de mis propios actos. Sí, yo no me arrepiento de nada, porque si tenía que seguir, si era la solución, era seguir ese camino, dejar de jugar, yo dejaba de jugar porque era así. De hecho, me pasó con Triangle Strategy, que hay como, tenés que tomar una decisión final y no me gustaba ninguna de las tres y no había hecho lo necesario para la cuarta porque no sabía que sea así y lo dejé. No, y aparte no fue el final del juego. Te da una bronca Triangle Strategy porque te muestra la opción que vos querés, pero está bloqueada. Sí, como, querías ir por acá, bueno, hubieras jugado mejor. No terminé el juego. O sea, lo dejé ahí, yo no tomé esa decisión porque me niego a tomarla. Yo estoy tomando decisiones en Triangle Strategy porque lo estoy jugando en este momento y lo voy jugando muy lento. Lo estoy disfrutando de esa manera, cada tanto juego. Y cada vez que tomo una decisión, tiemblo porque estoy pensando de que esto va a cambiarme por completo el final. Y ya me veo quiénes van a morir, quiénes no. Me la veo bastante oscuras. A mí me agarró de sorpresa y fue duro. Pero bueno, volviendo a Mass Effect, lo que tenía también es esto, ¿no? Que realmente te encariñás con los personajes porque realmente vivís de aventura. Esto de ir a conocer planetas, ir a dar vueltas por el espacio con tus compinches. Qué lindo. Es Mass Effect. Y de hecho, entre misión y misión, vos caminás por la nave
y hablas con todos y te terminas simpatizando no solamente con los personajes que bajás y vas a los tiros contra lo que te tengas que pelear, sino también con el piloto, que en este caso es Joker, con Ashley, que es la que te ayudaba con unas cosas, con el que está, o vas viendo mini conversaciones con la enfermera, con tal. Entonces toda la nave es como una familia y que le vas conociendo a todos y vos sabes dónde está cada uno y vas viendo las relaciones entre todos esos. Y de hecho pasás muchísimo tiempo en la nave, como también muchísimo tiempo en las misiones. Tiene eso de, che, tómatelo con calma, habla con todos, mirá todas las cinemáticas porque están muy lindas. Que de hecho este concepto, pocos juegos lo volvieron a hacer después de la manera también. De hecho, Guardianes de la Galaxia, por más de que le fue mal, es un juego que claramente intentó o se nutrió. Sí. Claramente los que lo crearon son fanáticos de Mass Effect porque está esa esencia también. Por eso me gustó muchísimo Guardianes de la Galaxia, por más de que no le haya ido tan bien. Porque estaba eso de no somos personajes, no somos NPC, sino que somos personalidades, personas en serio que tenemos como nuestro pasado, nuestro futuro y todo. Y nos vamos conociendo y vamos de paso salvando la galaxia. Pero queda como en un segundo paso porque vas viviendo las vivencias de cada personaje, porque cada personaje tiene su misión principal, su despliegue. Te va a decir, che, ¿me ayudás con resolver esto de temas de mi familia? Uh-huh. Y vos vas, y entonces vas conociendo más de lo que pasó. Hay personajes increíbles, Garrus, aguante Garrus con todo el corazón. Y esto también lleva a que tiene un montonazo, pero un montonazo de momentos dramáticos. Que en un momento dije, traigo algunos, y después dije, no voy a traer porque acá sí siento que arruinan un poco la experiencia, como traje en el Warcraft, como traje en Celeste. Dije, no, acá prefiero, si alguien no lo jugó, que lo vaya a hacer, porque los tres títulos son muy jugables. De hecho, tuvieron la remasterización Legendary Edition 2-3, que están bastante bien. El primer juego, que era bastante duro, ahora está muy jugable. De hecho, yo lo jugué ahí y está muy lindo. Así que nada, vayan a vivirlo, porque realmente es ese juego que, si te gusta todo lo que es el espacio, si querés vivir Star Trek, si querés vivir Star Wars, el juego, la saga que realmente lo logró es Mass Effect, sin lugar a dudas. ¡Wow! ¡Qué ganas de irme ya! Columna, puchito, puchito. Sí. Ah, qué ganas de jugar y conquistar un alienígena, ¿no? Exacto. Y conocer todos los recovecos de la nave. Muy bien. Capaz que Sabrina lo jugó igual, ¿eh? Muy porque bien, viste que varias veces la agarraron con una consola jugando. No sé, ¿eh? Ojo. Ojo, ojo con Sabrina. Tal vez Sabrina es una fan de Mass Effect. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora hay que buscar si en sus letras hay alguna referencia. Tiro el datito, ahora me voy a modo chisme, pero a Barry Keoghan, que es en la pareja actual, que ahora está recontra de moda este actor, que bueno, lo vimos en la película nominada al Oscar con Colin Farrell y demás, le preguntaron en una entrevista qué otra cosa le gustaría hacer si no fuera actor, y dijo astronauta, como en guiño a la famosa escena musical de Sabrina con el alien. Ah, todo conectado. Y Romy dice, y esta información que dijiste, ¿sabes qué hago? Hago así, pum, Tuki, en el culito. No. Lo dije yo. Yo no dije nada. Lo dije yo. Pero fue, yo estaba mirando con cara de... Está bien, sí. Romy, te banco. Yo ahora lo escuché en voz alta y dije, ahí no estaba tan jugoso como lo que yo había pensado. No, tal vez... Está bien, hay que admitirlo. Tal vez él debería haberse jugado más en su declaración. Y sí. Hay una realidad, es quien no soñó ser astronauta alguna vez. También. Además, vida, ¿no? Además. Incluso Elio de Last of Us, sin conocer la humanidad, dijo, yo quiero ser astronauta, y no había ni edificios. Qué buen ejemplo. Qué gran ejemplo. No había aviones. Astronauta y bailarina era el otro. Paleontólogo. Paleontólogo, por supuesto. Por supuesto, como corresponde. O gaucho galáctico, ¿no? También ese, Mariterre. Hablar de lo mismo, es lo mismo. Después de este bloque, el próximo va a ser la palabra clave para los que andan dando vuelta en el chat y se andan preguntando, porque ayer no lo hicimos, porque tuvimos un montón de contenido respecto con el Plucky Squire y estábamos jugando y estábamos entretenidos con eso y no queríamos que Luke fuera solo de palabra clave. Lo tenía que hacer. Exacto. Entonces, palabra clave va a ser después donde Mati va a estar. Así que vas a ser juzgado de nuevo como el niño gaucho intergaláctico. Las últimas dos las gané, ¿eh? Las últimas que vine. Ah, bueno. Qué competitivo que sos de repente. Hoy viene más así. Así que hoy me lo tomo como a la ligera. No sabía pasa que nada. Llevabas una tablita con todos los puntajes. Sí, después de lo que me hicieron de... Yo te quise descansar y vos me la devolviste sin tal. Está bien. Pero mira la Mati Terre. Qué bien enganchado el sonido con mi movimiento de brazo. Muy bien. Gran operador de sonido. Es un crack. Maxi se llama. Empezó hace unos días. ¿Vos que estás con él, es simpático? O sea, crack es, pero ¿qué onda a nivel personal? Viste que acá necesitamos que todo sea más o menos de la misma onda. No, es un tipazo, Nos estamos conociendo todavía. Pero nada, o sea, ¿quién puede negar de la hombría de este tipo? Mirá estos brazos. Mirá esos brazos. Por favor, voy a correr el micrófono para que vean estos brazos. Mirá lo que es ese brazo. A luz, en serio. Mirá, hacelo que levante algo. Hacelo que levante un bebé. Una sandía. Hacelo anda a buscar una sandía y trae. Anda a buscar acá en la esquina, enfrente del Entaki.
Ahí al lado hay una verdulería. Trae una sandía. No podremos, no seremos privilegiados. Si podemos ver un flexing. A ver un flexing de Maxi. Un poquito, dale, Maxi. Flexía un poco el brazo, dale. Dale, dale, dale. Siento que lo estamos dale, poniendo nervioso. Uy, mirá, esos fierros son de metal. Yo te aplaudo. ¿Qué titán? La cantidad de mujeres que hay en la puerta de la radio en este momento es alarmante. Me gustan nuestras estrategias para... Acaban de nacer aditas. Elevar la audiencia. Sí, acabamos de levantar el pico de rating. 20.000 personas mirando Malditos Nerds en este momento. Gracias, Max. Es muy lindo poder cosificarte un ratito. ¿Vamos a ir un temita de una tanda o no? No tenemos. Sí, vamos a un temita de una tanda y después seguimos con Malditos Nerds. Malditos Nerds. Lunes a viernes de 15 a 17... por Vorterix. Tener un seguro que vaya con vos es muy fácil. Con la Segunda Seguro siempre podés animarte a cualquier desafío, porque cuando confías, seguro podés. La Segunda Seguros, lo primero sos vos. Malditos Nerds, el programa que te trae todo lo que tenés que saber de la cultura pop, videojuegos, cine y anime. Quédate hasta las 17. Me agité leyendo eso. ¿Les parece si hacemos primero... que cualquier otra cosa, primero que hablar de videojuegos o de lo que sea? ¿Qué? ¿La palabra clave? Sí. Pensaron todos que iba a decir otra cosa. En realidad no, iba a decir exactamente eso que todos pensaban, pero quería meterle una intro de suspenso. El señor Álvaro Chavín se está poniendo el silbato, está agarrando sus tarjetas. ¿Están las tarjetas? Sí. No sabes si los árbitros hacen eso. Qué elongación igual. Pero qué elongación, pero qué bien que te agachaste. Lunati hace esto. Sí, iba a decir lo mismo, sí. Lunati lo hacía. Bien, de paso mete ahí una sentadilla. Siempre quisiste hacer eso en tu vida, ¿no? ¿Verdad? Perfecto, me alegra que podamos cumplir el sueño. Es como el sueño de una persona que está a punto de morir. ¿Qué es su último deseo? Hacer eso. ¿Cuál sería tu último deseo, Homero? Exactamente, perfecto, Homero, podés morir en paz. Vamos a hacer la palabra clave, donde el señor Homero Chavín va a juzgarnos a nosotros si nos pasamos de la raya, porque él es como el vocero del literalómetro, si nosotros nos pasamos de la raya con nuestros compañeros. ¿No, no qué? No hay ninguna raya. ¿Cómo? Yo tampoco entendí. Es un chiste de doble sentido. Nada, chicos, ¿qué quieren que les diga? Despedido. Uy, no, amiga. Justo que se venía lo bueno. Despedido. Vamos a hacer la palabra clave. Homero nos va a juzgar a nosotros. No, ¿qué? ¡Ey! Roja por despedirme. No podés. ¿Cómo que no puedo? Mira. ¿Cómo? Mira cómo puedo. Está así como, ¿no? Está muy áspero, ¿no? Está ásperísimo. Pero esto todavía no empezó. No empezó. Ah, ok. Es show. Es show, perfecto. A partir de este instante, entonces, comienza la palabra clave con el literalómetro que nos va a juzgar cuán literal es la recomendación que estamos haciendo. Porque ayer nos mandaron, mentira, ayer no, antes de ayer, nos mandaron distintas palabras y en base a esas palabras, que salió sorteada una de ellas, que era perdidos, nosotros tenemos que hacer una recomendación con esa palabra. Con perdidos. Lo más literal posible, donde si nos bardeamos entre nosotros, tenemos quita de puntajes, uh-huh. Y donde el literalómetro juzga justamente eso, cuán literal somos. Y acá nadie es literal en este equipo. Bueno, algunos más que otros. Yo no lo soy. Me hago cargo. Señor literalómetro, en este caso, señor Homero Chavín, que encarna el literalómetro. Exactamente, gracias por aclararlo. Perdón, por favor. No. Esto es una máquina de tres cabezas y vos sos el vocero. Exactamente. ¿Quién arranca el día de hoy? El señor Matías Terre. Muy bien. Bueno, me parece bien, me parece justo. Yo traje un juego independiente. Un juego, hoy como dije ya vengo ganador, voy a esquivar un poquito la literalidad. Y traje el sentido de perdidos en el tema de perdidos en la vida. Perdidos en ese sentido, ¿no? Capaz en un lugar más filosófico. ¿De qué juego voy a hablar? De Kentucky Route Zero. Un título independiente que está compuesto por 5 actos que se fue desarrollando desde 2013 a 2020. Uno de los juegos quizás más particulares que jugué en mi vida, que quizás... no sea para todos, por más de que todos lo puedan jugar, porque no hay que hacer nada más que hablar con gente, puede ser que no sea para todos, porque también es una experiencia bastante extraña y bastante perdida en el sentido de más filosófico. Porque Kentucky Route Zero nos lleva a la vida de un camionero que está haciendo su último encargo, que es llevar unas muebles de antigüedad de un lugar a otro. Uh-huh. Para eso toma una ruta que es una ruta medio de fantasía, es una ruta fantástica que nos lleva a lugares totalmente extraños y bizarros.
donde a medida que vamos avanzando, vamos conociendo otros personajes que también son rarísimos y que se van uniendo a nuestro viaje. ¿Qué les unen a todos los personajes? Que están totalmente perdidos y que no hay nada que los ate a la realidad, no hay nada que los una a algo concreto del día a día. Están como ahí medio volando, sobreviviendo como pueden. El juego consiste en ir hablando entre todos estos personajes. Este título tiene muchísimo de cine, tiene muchísimo de teatro. Sí, porque, se ve hermoso. Porque una de las propuestas más copadas que tiene es que no hay plataformas, no hay misterios a resolver, no hay absolutamente nada más que diálogo. Y cuando digo diálogo, no es tomar decisiones o diálogos buenos y diálogos malos, sino rolear un personaje, rolear una personalidad y ver lo que surge. ¿A qué me refiero con esto? A que lo que nosotros decimos en cada una de las opciones no solamente significa que va a desencadenar una respuesta a lo que estamos diciendo, sino va a significar que no, lo otro que teníamos disponible para preguntar no tiene respuesta. Entonces el juego juega mucho con eso, con que cada jugador tenga su propia experiencia y conozca el trasfondo de cada uno de los personajes, lo que quiera. Por ejemplo, no sé, están dos personas y le dice, una de las preguntas puede ser, che, ¿de dónde te salió esa cicatriz? ¿O qué haces acá? ¿Dónde está yendo? Y la otra puede ser, ¿qué haces mañana? Y la otra puede ser, la verdad me caes mal, no quiero saber nada de vos. Lo que respondas, claro, no puedes ir a la otra opción. O sea, vos tenés que vivir y sentir lo que en el momento lo que quieras preguntar, y no hay una buena o una mala. Simplemente eso desemboca en conversaciones totalmente alucinantes, muy bien escritas, porque el juego es literatura. Capaz, a nivel texto es comparable con Disco Elysium en ese sentido de que son mucho texto y mucho de capaz referencia y mucho de esto sentido filosófico abstracto, y es un juego que es eso, es un viaje que es muy difícil de definir, porque es un viaje entre personajes que no tienen nada que ver una con la otra, que se van encontrando, que todas están perdidas y que están yendo a algún lugar que ni ellos saben a dónde están yendo. Y lo último, para cerrar, entre cada uno de los actos hay un interludio que funciona muy bien, porque ese interludio funciona como una pieza independiente entre acto y acto, que son experiencias sensoriales muy difíciles de explicar. No sé, una es que estás frente a un teléfono y vos tenés que ir marcando numeritos que vas viendo ahí, según lo que vos marques, tenés conversaciones que llevan a cosas totalmente locas y quedan uno marcado, ¿no? Otra que vas a un museo y ese museo es extraño, y ese interludio toca temáticas que después se tocan en el acto, pero aunque no tengan relación directa. Nada, es una experiencia muy particular, muy difícil de describir, así que dije, bueno, voy a ir con esto porque también es difícil hablar del juego, pero me parece que en ese sentido de perdidos cumplía con la palabra. Gran recomendación. Estás muy afilado. Sí, vino canchero y vino afilado. Voy a agregar... No, lo dije en serio, no lo dije literalmente. No fue sarcástico el comentario. Voy a agregarle a Mati Terre que Kentucky Road Zero está disponible dentro del catálogo de juegos de Netflix, por si justamente muchas personas que los están escuchando que no tienen consola, no tienen PC o demás, por más que corren cualquier Pentium 2 que tengas, va a correr, lo podés descargar en el celular si tenés Netflix. Así que nada. Y recomiendo, es un re juego para teléfono cuando te acostás en la cama a dormir y pensar sobre tu vida y reflexionar y ponerte mal. Re. Sí, tiene golpes. Muy bien. Señor literalómetro, ¿cuánto porcentaje de literalidad tiene en su ser y en su sangre el señor Mati Terre el día de hoy? Un 68% de literalidad. No están tan convencidos. No, el chat dio 68 también. Uy, pero qué coincidencia. No, pero no lo habrá dicho. No, lo dicen después. No, porque fue el mensaje fue... Le juramos acá que nadie vio el chat. Nadie vio el chat. Chicos, pero lo alineados que están el jurado con el chat. Yo chequeo que el mensaje llegó más o menos al mismo tiempo. Sí, llegó al mismo tiempo, pero dije, bueno, no sé, capaz que... Y abajo alguien le tiró 98 igual en el chat. Así que se ve que... ¡Ladrón! Tiraron en el chat, bueno, pero no fui yo, así que fue el capaz, chat. Capaz haga una presentación. Ey, a mí no me pongan, yo ahora... estoy leyendo. Nada más hay que ir al bar, dicen. Es una re buena forma de saltar la regla. Tipo, literalmente ladrón. Claro. Eso es lo que diría si estuviera en el chat. Lo escribió Churrito C9. Si hubiera bar, pediría bar. Tiene razón, chico. Lo escribió Churrito, yo no tuve nada que ver. Bueno, sí. 68% entonces de literalidad en la sangre, en las venas de Mati Terre. Nosotros vamos a pasar a quién. A Romina. Bueno. Tuki. Bueno, está bien. Bueno, yo traje un juego muy particular que trata sobre una persona perdida y también no es solamente eso, sino mucho de lo que tiene que ver con encontrarse uno mismo. Yo fui por el mismo camino de Mati. Para mí, los títulos que tienen que ver sobre estar perdidos y encontrarse uno mismo... No vamos a decir nada, vamos a seguir como si nada. Pará, pero no se puede hacer... O sea, como acompañando. Es que una cosa es y otra cosa fue el de recién, que fue como
Yo les pido perdón, pero yo no sabía que había diferenciaciones en los distintos mmms que se pueden hacer. Y no es lo mismo un mmm que un mmm. Se te muere raba. Flaco. Continúe. ¿Se puede continuar? Para, por no poner otros ejemplos, ¿no? Raba está pensando respuestas que no se anima a hacer. Me encantó. Voy a alejarme del micrófono por las dudas. Así. Bueno, ¿me permiten seguir? Perfecto, muchas gracias. Yo voy a recomendar Call of the Sea. Call of the Sea es un título independiente que salió, ya les digo, creo que hace 2 añitos, si mi memoria no me falla, es del 2020. No, uf, más, hace 4 años ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Es un juego del 2020. Call of the Sea nos va a poner en la piel de Nora, una mujer de los años 30, que recibe en su casa un misterioso paquete con una carta que indica que su esposo está perdido. Su esposo se dedicaba a hacer expediciones y a investigar en distintos lugares. En este caso creo que esto es el Pacífico. Sí, en el Pacífico Sur, donde desapareció de manera misteriosa. Por lo tanto, se lo cree perdido. No se lo cree ni muerto ni nada, sino simplemente desaparecido, perdido. Entonces ella va a llevar todo de sí para ir a este viaje y en tratar de encontrar a su marido. El tema es que este juego es el famoso no es lo que parece. El juego empieza como una especie de walking simulator, lo termina siendo. ¿Qué es un walking simulator? Para los que no conocen tanto, es un juego que es más ambiental, que está pensado más para que el entorno te acompañe, vos camines, recorras, investigues. A veces no te lleva tanto de la mano, es medio como intuitivo en algunos aspectos y la idea es que te metas dentro del juego y el entorno sea gran parte de la narración. Es decir, el entorno es un gran protagonista. Eso es un poco un walking simulator a grandes rasgos. En Call of the Sea, nosotros con Nora tenemos que ir descubriendo distintas cosas que van sucediendo y nos vamos a encontrar con un juego un poco de terror lovecraftiano que tiene que ver. Un poco, siempre que hay un juego que está ambientado en los 30, tiene algo de terror lovecraftiano. Hay una simbiosis ya casi obvia entre esos conceptos cuando se trata de terror y los años 30. Entonces, está bien que vaya por ahí, por un poco del terror psicológico y lo sobrenatural desde un lado más del ocultismo. Dentro del juego van a pasar distintas cosas, es un juego de pasos y obviamente de recorrer el ambiente y vamos a ir encontrando distintas pistas de qué fue pasando y qué no, pero el juego no solamente se trata de encontrar a nuestro esposo, sino también de encontrarnos a nosotros mismos. Y Nora va a terminar conociendo más de sí misma de lo que ella esperaba conocer en este viaje y lo que termina sucediendo. Es un juego fácilmente spoileable con algunas cosas, no tiene el plot twist es una cosa terrible, pero es un juego que dura 4 horas, por lo tanto lo recomiendo un montón. No está caro, debe estar unos, ¿qué? $10 menos. Está $4 en este momento, pues está justo en oferta. Bien. Está 60% de descuento, está $4 en Steam en este momento. No sé si está en otra plataforma, por ejemplo, en celular. Si está en Play y en Xbox, si mi memoria no me falla, está. Lo publica Raw Fury, que yo siempre publican juegos muy interesantes. Y la verdad es que me pareció un buen título para hablar no solamente de una persona que está perdida y que eso es un poco de lo que catapulta la narrativa, sino de la idea de encontrarnos a nosotros y que no sea solamente con un juego de los totalmente tristes que suelo traer, sino que también con una vuelta de rosca y un poquito de terror de por medio sobre estar perdidos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Las preguntas se pueden hacer, ¿no? No son... ok, perfecto. Depende de la intención. Bueno, voy a tratar de hacerlo lo más... Me gustó mucho la recomendación, me parece hermosa además la estética del juego. La única pregunta es que igual después cuando le diste esa vueltita me resolviste un poco la respuesta, pero la pregunta es porque la consigna es perdidos, la palabra clave, y esta es una persona perdida. Una sola, en realidad, la que está perdida. Está perdido el marido, pero el juego ella también está perdida porque termina perdiéndose en este lugar. Porque es Ok. Ella cuando se va al Pacífico Sur termina más allá de la cuestión más por ahí conceptual, de la idea de encontrarse uno mismo. Ella termina perdida. Literalmente. En un lugar donde ahí ocurre el terror, en un lugar ambiguo que no es claramente a donde ella iba, ¿no? Fue una expedición a encontrar dónde estaba el marido y se encontró con un escenario de terror lovecraftiano. Y ella también termina perdida. Pero también el perdido lo tomé desde el lado de el perdido y ella más perdida de un lado conceptual. Entendí. Y lo de encontrarse uno mismo también. Tal. Muy bien. Ya se respondió a mi pregunta. Muchas gracias. Sabés los finales que yo... 300 pesos. Soy docente. Iba a guitarrear hasta morir esa pregunta. 300 pesos en la tienda de Xbox. 300 pesos está... Bueno, el otro día compré a 400 pesos en la tienda de Xbox de Artful Escape. Después les traigo un par de ofertas de Xbox. Sí, siempre vayan a buscar en Xbox porque está bien la tienda. Me voy a comprar ahí. Bueno. Señor Literalómetro,
que yo lo quiero mucho, usted lo sabe. Obvio, lo sabemos. Gracias. Yo los quiero mucho y soy la favorita de todos ustedes. Salvo cuando perdés. No voy a hacer declaraciones al respecto. ¿Cuál es el puntaje de literalidad de mí el día de hoy? A ver. Upa. Ok. ¿No llevo a leer 98? ¿95? Ay, qué buen puntaje. Abuela. Ay, qué buen puntaje. Excelente ese puntaje. Préstame tus lentes. Voy a hacer la típica. No, no a ver. Veas eso. Me molesta muchísimo. No, te estás... Mientras tanto... Ya lo sé. Sé que te molesta, por eso te lo hice. ¿A mí? ¿A mí? No, se lo hice porque sé que le molesta, pero... Y pero no tenía nada que ver con la... Encima con el puntaje que metiste, pero no tenía nada que ver con la cuestión de del bloque. ¿Usted le ha faltado el respeto a una compañera en medio de un programa de radio? Y que no ve bien, además. Yo no puedo dejar pasar estas cosas. Claro, pero tenga... Está sumando, porque está bien, está bien. ¿Sabés qué? Tenés razón. Le falté el respeto del agosto porque le hice un chiste sobre algo que yo sé que le molesta, por eso que lo hemos hablado muchas veces, por eso se lo hice. 5. Está bien. Continúa el señor Nicolás Rábago. Bueno, voy a arrancar a contar el juego que traje para hoy, que es un juego que a mí me gusta mucho. Es un juego que se llama 60 Seconds. Puntualmente yo voy a recomendar la versión remasterizada, que se llama 60 Seconds Reatomize, porque es la que podés encontrar en todas las plataformas. Está en todas las consolas, está en PC, está en celulares también, y es muy económico. Así que si a alguno le gusta, le llama la atención, lo pueden encontrar por ahí. 60 Seconds está ambientado en Estados Unidos en 1950 y básicamente la premisa del juego es una familia tipo se entera que en 60 segundos va a caer una bomba atómica. Uh-huh. Entonces, como en esa época era más habitual tener refugios antibombas atómicas, tenés 60 segundos clavado para agarrar todo lo que puedas y para como llevar a miembros de tu familia a la guardia y después sigue el juego. Todo lo que no puedas agarrar o los familiares que no puedas convencer, no puedas acercar a la puerta del refugio, se pierden. Ah. Todo, absolutamente todo. Vos podés agarrar herramientas, podés agarrar comida, podés agarrar todo lo que consideres necesario de tu casa, pero sabés que si pasan 60 segundos, obviamente tenés una limitación de peso, ¿no? Porque si no sería muy fácil, agarrás todas las cosas y te las llevas. Podés llevar cierta cantidad de cosas. Si pasan los 60 segundos, los perdés. Acá en el gameplay que estamos viendo, bueno, ahí vamos viendo cómo hay distintas familiares porque justamente pueden llegar a entrar todos o pueden quedar perdidos. Y ahí es donde lo relaciono con la palabra porque el juego se trata en 65 días que tenés que jugar, o sea, más o menos 2 meses, tenés que ir pasando todos los días viendo qué hacer para sobrevivir en este refugio y viendo si podés rescatar a todos los miembros de la familia que no llegaron a entrar en el refugio. Es una comedia negra, o sea, es un tema súper heavy porque habla de la muerte, es súper cruel todo lo que pasa, pero siempre lo intenta poner con un tono cómico para que vos te vayas riendo. Lo que a mí me parece interesante de este juego, que por eso lo recomiendo y por eso la pasé también y lo jugué como 3 veces ya, es que realmente tiene muchísimos finales disponibles y el peso de tus decisiones es muy random. O sea, por ahí vos decís, no sé... Te viene una abuelita que la ves retierna y te dice, che, te tocó la puerta del refugio esta abuelita y dice que quiere pasar porque si no, no va a sobrevivir. Y vos decidís si la dejás entrar o no. Y por ahí la dejás entrar y la vieja saca una escopeta y te mata a todos y termina el juego ahí. Uh-huh. O tipo, vas a, no sé, a buscar comida y encontrás comida que se había vencido hace 2 años y decís, bueno, la comemos porque si no nos morimos de hambre, no la comemos. La comemos, puki, moriste. Tipo, estaba full vencida, entonces no puedes hacer. Entonces es muy random y es muy sorpresivo cómo el juego puede terminar en un segundo por una mala decisión o podés continuar hasta el final de los días y sobrevivir al apocalipsis que se te plantea en este juego. Esa es la recomendación del día de hoy. Súper accesible, súper barato en todas las plataformas. Está relacionado con perdidos porque literalmente tenés que rescatar a los miembros de tu familia que no pudiste encontrar. Y con eso concluyo mi palabra clave de hoy. Muchas gracias. Es un gran juego. Es un juegazo. La palabra era Fallout. Hubiera estado bueno también. Yo dejé de conducir este programa, no sé si lo notaron. Sentí cierta malicia en levantar esa pregunta del chat, realmente. Así que me gustaría. Así que, perdón, Lu, no me dejas otra que... ¿Cómo? Me pusieron amarilla. Por repetición. Y por... ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Por la ingenuidad con la que haces las preguntas. Porque hay malicia por detrás de ese tono abuenado, digamos. Ingenuidad, ¿no? Y malicia me parece son dos conceptos que no van de la mano, jurados, pero está bien, lo tomo. ¿Cómo? No, justo se cortó el audio, ¿cómo? Dije que tomo la evolución.
Ah, hace bueno, como, bueno, gracias. Hace como yo, Lu, yo me quedé en silencio, no sé quién conduce este programa, pero yo no hablé más. Continúa luego esta. Ah. ¿Y el literalómetro? No tuve evolución. Ah, perdón. ¿Ven? Bueno, para ir a 0%. ¿Sabes qué? Voy a conducir de nuevo. A determinar. Son una manga de inútiles. Total, ya me multaron. No, ¡ey, ya me multaste! ¿Cuál es la? ¿El 73%? Bueno, lo tomo. Okay. Muchas gracias. Buen juego, buena recomendación. Bueno, me voy a acomodar. ¿Se pueden bajar las luces y poner música de suspenso? Sí. Ahí está. Mirá. ¿Y se pueden bajar las luces? No. Sí se pueden, sí, hay que me encanta que está Nico, bueno, Nico se sentó Nico dos ahí segundos del sillón y vos dijiste, ¿se puede bajar vení, las luces? Vení, las luces, por favor, muchas gracias. Esta recomendación que voy a hacer era una recomendación que hacía mucho que veníamos comentando, uh-huh, ¿no? Me la recomendó alguien está, en el chat. Está como neón. Me lo dijo Proserpina en su momento. No la escuché o la escuché, pero no tomé la recomendación porque había mucha cosa dando vueltas. Y lo seguimos hablando y ahora sí se dio. Se dio porque estoy viendo From y además la palabra clave con perdidos, todo coordinaba y cuajaba a la perfección. Así que el día de hoy traje From. O, ¿no? Una serie que gira en torno al concepto de perdidos. De hecho, está producida por uno de los productores ejecutivos de Lost. Uh-huh. Y protagonizada por uno de los actores de Lost, Michael. Michael de Lost. Bueno, esto es así. Pixelada. Esto empieza con una familia que está ahí como en la van, ¿viste? Como en el motorhome. Una familia tipo, mamá, papá, nene, nena. Y están ahí, tuki, tuki, tuki. Y de repente se cruzan con un árbol, ven unos cuervos medio raros. Dicen, uy, qué raro. Bueno, dan una vueltita, vuelven al mismo lugar, dan otra vueltita. Y pasan por un pueblo en donde hay una gente, distintas personas, unos desconocidos, que encima están en el medio de un velatorio, ¿no? Y dicen, uy, qué raro. Y así, y dan vueltas, y vuelven siempre al mismo lugar. Resulta que este pueblo, o este lugar, es un pueblo misterioso, extraño, completamente enigmático, en donde cae gente de distintos lugares del mundo, de distintos estados, siempre de Estados Unidos, y no sabe cómo salir. Gente que está perdida, todos están perdidos, pero hay algo más lo que ocurre acá. Por las noches, unos monstruos acechan las casas. Y esos monstruos acechan las casas individualmente, uh-huh, de una, de otra y de otra persona. Y si no pones un talismán en la puerta, te matan. Así, corta. Perdidos y encima con una amenaza de muerte constante en la puerta de tu casa. Tremendo lo que pasa. Entonces, con el pasar de los capítulos de los episodios, vamos conociendo a estos personajes, encariñándonos con cada uno de ellos. Tiene mucha de la nostalgia de Perdidos, ¿no? De la Lost original. Y además lo que tiene de denominador común es que cada uno de ellos está tratando de volver a casa, ¿no? Están todos perdidos. Nadie sabe dónde pindonga están. Entonces, esa es la recomendación del día de hoy. Se llama From. La tercera temporada va a estrenarse ahora. Así que encima de paso les tiro esa. Se va a estrenar una tercera temporada, van tres y la encuentran en donde quieran y si no en Universal Plus. Ahí está. From. Le hiciste elaborar a Nico. Gracias, Nico. Quería generar mística. Bueno, buena recomendación de parte de Ilu Agosta. Debo decir que es una excelente serie. Sí, usted la está viendo. La estoy viendo y voy a decir que es una excelente serie. Y además que pega con el contenido, ¿no? Eso lo decide el literalómetro, no yo. Ah. ¿Qué? ¿Por qué? Porque recordemos que Ilu Agosta fue penalizada por lo con de ingenuidad con malicia. Yo tengo una duda con el literalómetro, pero genuinamente lo pregunto. La vez pasada la tarjeta amarilla significaba 10 puntos menos. ¿Por qué ahora significa 5? ¿No eran 10 y 20 la roja? Sí, eran 10. Bueno, hoy son 5 y 10. Ah, bueno, está bien, perfecto. ¿Alguna pregunta más? No, sí, ¿alguna yo, otra duda por ahí? Yo tengo una duda. Eso. A ver. Yo lo que quiero saber es por qué no se penaliza a la persona que está poniendo en duda o cuestionando las decisiones del jurado. Porque me parece, señorita, que habría que empezar por ahí. No me gusta eso de lamer las botas, tampoco el literalómetro. Tampoco hay que ser una meta de súbame, todo esto. Loco. Entonces, ojo que le podemos seguir bajando. ¿Cómo literalómetro? ¿Que querés que le bajemos más? No me parece. Acá me dice el literalómetro que te quiere bajar más, pero a mí no me parece bajarte más puntos. Pues estuvo buena tu recomendación.
Ok, bueno, me quedo con el puntaje que tengo entonces. Ok, Lucía Agosta se queda con un 89%. Ganaste vos. ¿Gané yo? Sí. Me voy a autoaplaudir como si tuviese 3 años. Perfecto. Lo vimos un montón. ¿Qué decir? Ganaste porque hay una isla, para mí. Es el único gran diferencial con el que juego. Es verdad, es una isla. Es una isla en el Pacífico Sur, es verdad. Nada, siempre es divertido garchármelos a todos ustedes. Vamos a un temita y una tanda y ya seguimos con Malditas Nerds. Estamos donde vos querés. Estas son las noticias del día. Vamos a hacer noticias, aunque usted no lo parezca. Generalmente en el último bloque hay otro contenido, pero ahora tenemos cositas que nos quedaron afuera porque vienen pasando bastantes dentro del mundo de internet y lo que tenga que ver con los videojuegos y demás y repercusiones. Ahí pasaron cosas que mañana vamos a estar hablando que vi recién, no les voy a decir qué. Sí, pasaron cosas terribles. Se murió un perrito. Pero, ¿qué sé yo? Se murió un perrito. Bueno. Duro. Fue terrible. No importa cuando leas, claro, esto, duro. Es durísimo eso, es terrible. Y capaz que tiene que ver con el mundo de los videojuegos, no lo sabes. Alguien que probablemente va a morir al final de una tercera entrega, y estoy segura que va a morir, es Cal Kestis. No me pregunten por qué, lo siento en mi corazón, porque se confirmó que va a tener un cierre final. La historia de Cal en lo que es Jedi Star Wars Survivor y Fallen Order. Para EA ya está, Respawn están desarrollando esto y es el final para siempre. Sí, Laura Miel fue la que lo confirmó. Recordemos que tuvo este panel donde ayer hablábamos de todas las confirmaciones de los Sims. Bueno, dio un poquito unos pantallazos de otras franquicias, como por ejemplo Battlefield, y también fue el caso de Star Wars. La noticia primero arrancó con flores, obviamente se tiran flores a ellos mismos. Dicen, che, es una franquicia que ya la jugaron 40 millones de personas, que recaudó un montón de plata. Son los mejores juegos de Star Wars que se hicieron. En un momento dijeron que te la banco, pero un poco egocéntrico decirlo también de internamente. Tampoco estaba tan alta la vara en claro, algunas cosas. Claro, eso iba a decir, pero sí, igual sí, un poquito. Igual tiene razón. Pero puntualmente la noticia fue que están desarrollando la tercera entrega, que va a ser la última, va a ser el cierre de esta franquicia de Star Wars Jedi. Recordemos que acompañando esto, Stig Asmussen, quien fue el director de las dos primeras entregas, dejó el estudio de Respawn, así que en esta tercera entrega va a tener un nuevo director, que no sabemos aún quién es y quién lo está desarrollando. La noticia es que está confirmada y está en desarrollo la tercera entrega de Star Wars Jedi, que va a ser el cierre de esta trilogía. ¿Cómo la ven? Yo, la verdad que Star Wars Jedi Survivor a mí me gustó muchísimo. Me gustó más el primero, me gustó más Fallen Order, pero creo que Survivor dejó unas bases para un tercer juego que tengo mucha ganas de explorarlas. Para mí dejó las bases para un tercer juego, yo concuerdo. El tema es que no se las veo oscurísimas a Cal Kestis. No lo veo... piensen que es... No la cuenta. Es un Jedi dentro del contexto de la Orden 66, donde él es parte de otro universo, pero a la vez se ha confirmado que toca universo justamente con el de sí. Las películas. No es que es algo, un spin-off tan alejado como si fuese otra línea temporal, sino está todo como conectado, sigue siendo el mundo de Star Wars, y que Cal Kestis nunca haya aparecido en otro contenido te da la pauta de que claramente lo tienen que cerrar de una manera en la que él muera o pase algo muy a lo series animadas de Star Wars. Capaz se va a tener una granjita en algún planeta. A Tatooine. Claro. Como que tiene una hace como el círculo, termina como capaz arrancó, sí. Medio de chatarero ahí, dando vueltas. Puede ser. Yo también, para mí, igual tenían la historia, siento que tenían la historia y como que esto ya estaba planificado y ya se sabía, no es algo que hayan ido a través de los éxitos, pues siempre se planteó como una saga, como que la idea del juego era una saga, sí. Y el final del segundo título abre y da a entender un poquito de para dónde puede ir. A mí me pasó lo mismo que vos, el primero me gustó mucho más. Así todo, el tercer acto del segundo me parece muy bueno. Y hay que ver qué hacen, el gauchito espacial. No, hay que ver qué hacen con el gaucho espacial, como bien dijiste vos. Asmussen, también el director que se había ido, cuando le preguntaron, dijeron, él dijo, ojalá que hagan la tercera entrega, porque desde el principio lo pensamos como claro. 3 juegos, o sea, ya estaba medio predefinida la historia. Yo creo que un poco Cal Kestis es un personaje que van a aprovechar a futuro, sobre todo porque Cameron Monaghan, si no me equivoco, es el actor. Es una persona que está súper abierta a interpretar el personaje en live action, no es tan difícil llevarlo. Entonces, creo que ahí hay una cuotita de decir, bueno, ¿cómo podríamos aprovechar a Cal Kestis a futuro? Yo igualmente estoy del lado de Romy, creo que no la cuenta Cal Kestis después de este juego. Creo que no la cuenta. Es de los juegos donde veo más anunciado el final de un personaje... Sí. Que en otros. Y eso que uno muchas veces las trilogías, no sé, no te imaginas ni para dónde van. Incluso me pasa con, no sé, Final Fantasy VII, con las remakes,
no me, ni siquiera me imagino qué el camino van a tomar con la última entrega, pero acá la veo cantadísima. Sí, para mí está cantadísimo que Calquestis va a terminar siendo mártir por completo de lo que tiene que ver con la fuerza en este caso, sí. O tal vez no, pero sí va a terminar bien arriba la situación. Yo voy a votar que sobrevive solamente para hacer la conclusión diferencial. Porque no va a votar con tampoco. Mati. Vos también, vas a decir que se va a una granjita o se pone un bar. Voy a ir con el bar y la granjita, las dos cosas. Un bar con granjita. Uy, un bar con huerta y con la huerta pone son las especias que le ponen sus tragos. Exactamente. Che, qué bien que estuviste. Me gustó Hierba Buena. Patente independiente. Es que... Mira, es tu sueño. No lo saben, pero en realidad es mi sueño no estar aquí, sino tener un bar con una granjita que en realidad es una huerta para ponerle especias a mis tragos. ¿Bar con granja o bar con playa? ¿Qué es mejor? Ah, se fue la mierda. Buena pregunta. Bien, pensalo. Lo voy a pensar para mañana. Así que veremos si Calquestis sobrevive o no. Lo sabremos de acá a por lo menos 3 años, no creo que antes. Okay. No, no. Mínimo 3 años. Sí. Considerando que el título ya está en desarrollo, en teoría, dentro de Respawn, y son juegos que llevan un tiempito, pero va a estar con el motor gráfico del anterior, que un poco roto estaba, pero no creo que sea tanto problema para el desarrollo. Yo creo que 3 añitos para ver al gaucho espacial terminar su historia y tomar mates en el cielo. De los, el gaucho espacial. Tomar mate como... Es lo único que quiere ser libre. Sí. Está bien. Tiene razón. Mati, tiene razón. Yo sé que te juzgamos mucho ese día, pero después estabas hablando con la verdad. Vamos a hablar ahora de otra cosa que tiene que ver también con el mundo de Star Wars. Pero en este caso, un juego que yo no sabía que salía... Porque le perdí el rastro por ahí a algunos de los juegos de Star Wars. Una serie es esta. Es una serie. Ah, perdón. Sí. Pensé que había un juego. Menos mal. Dije, uy, Dios, estoy re loca. No, es una serie. Una serie de Star Wars en el caso del mundo de Lego, que es una especie de What If. Como sí, que qué lindo. Es exactamente como lo planteó Romy. No pasa nada, no pasa nada. Lego Star Wars, La Reconstrucción de la Galaxia o Rebuild the Galaxy, es esta miniserie que ya se encuentra en Disney Plus, por si alguno la quiere ver. Es una miniserie de 4 episodios que, como bien dice Romy, viene a ofrecernos una historia What If en lo que sería el universo de Star Wars. ¿Qué sería una historia What If? Bueno, la traducción literal sería como un ¿qué pasaría si? Sí. Y es como plantear, bueno, si este personaje, en vez de, no sé, haber hecho otra cosa, hacía otra cosa, terminaba de otra manera, ¿no? Ah. La historia... Perdón, como lo que hicieron en Marvel de alguna manera, que se llama What If. Literalmente es lo que hicieron en Marvel. Uh-huh. Esta historia arranca en un planeta alejado donde los hermanos Grivling son granjeros y viven una vida muy tranquila. Uno de ellos es Force Sensitive, o sea, es un personaje que puede manipular la fuerza y aparte es un apasionado por la historia de su galaxia. O sea, es un cuentacuentos que le cuenta a su pueblo quién era Luke Skywalker, quién era Anakin, quién era Darth Vader, quién era Rey Skywalker. Se sabe todo de todos los personajes. Y su otro hermano, que es el aventurero, es el que se quiere ir y quiere conocer más el mundo, ¿no? Están como estos dos estereotipos. Lo que me parece interesante, que está bueno por si nunca viste Star Wars o no te interesa tanto Star Wars, es que el rol del cuentacuentos en el primer episodio un poco es contarte la historia de Star Wars para que después notes cuál es la diferencia con el What If. O sea, arranca la serie y te dice, che, chicos, le voy a contar una historia. Había una vez... Es el abuelo Simpson abajo del árbol de limones. Es suficientemente claro como si caíste ahí porque lo está viendo tu hijo o tu hermano y lo estás viendo. ¿Entendés? Sí, o sea, es un resumen muy básico, como que diga, Anakin se volvió malo, se convirtió en Darth Vader, tuvo un hijo, como es muy resumido. Pero te cuenta como el más o menos los tropos principales que necesitas entender para hacer la diferenciación. Resulta que en este universo que no teme describir que está hecho de Lego, estos personajes encuentran un templo Jedi que tiene el bloque maestro. Digamos que es un bloque que los Jedi encerraron en un templo y que nunca nadie debería haber descubierto, pero ellos lo descubren. Y al sacar este bloque maestro... se deconstruye el universo, básicamente. Todos los bloques que componían el universo se deconstruyen y se vuelven a construir de otra manera. Era como la pieza que sostenía el castillo y de repente se cayó. Lo que está bueno de esto, que me pareció original, es que no es como Marvel, un What If, que simplemente te dice, bueno, te voy a contar la historia de qué pasaría si esto fue de otra manera, sino que acá hay una narrativa dentro del universo. O sea, estamos en el universo de Star Wars, ellos encuentran este bloque y a raíz de lo que los personajes hacen, se desenvuelve todo este entramado y estos cambios en el universo de Star Wars. Es importante decir esto, no es una historia de What If, o sea, no se van a encontrar con 4 capítulos de qué pasaría si tal cosa hubiese pasado, sino que es una sola historia, es un solo What If a través de 4 episodios. Lo que pasa con esto, y acá empezamos con las cosas para mí no tan positivas de Rebuild the Galaxy, para mí está muy orientado a chicos muy chicos,
Te iba a preguntar por eso, por el target. Tiene un tono muy, muy infantileo, tiene un humor muy de ese estilo, que no me parece mal, pero al mismo tiempo es una serie que requiere un nivel de... conocimiento. De conocimiento, claro. Porque si bien te explican las cosas básicas y vos entendés lo que pasa, no te pega igual saber la diferencia de los personajes si vos no viste las películas. Entonces, siento que ahí se confundieron un poco y como que no tienen claro a quién le están hablando. Sí, un problemita de tono, digamos. Un problemita de tono, exactamente. Otra cosa que no me gustó tanto es como todo demasiado obvio. O sea, algo que está bueno de los What If de Marvel para mí, no necesariamente de la serie, te puede gustar o no, sino de los cómics, es que te plantean cosas que no necesariamente son esperables. O sea, por ahí el What If, no sé, ahora sale un cómic la semana que viene, es ¿qué pasaría si los Cuatro Fantásticos son Mickey, Minnie, Donald y Pluto? Sí. Que es una cosa que vos no la pensás. O sea, no decís tipo, che, ¿qué pasaría si los Cuatro Fantásticos fueran Mickey y sus amigos? Pero está bueno, es interesante. Acá literalmente el What If se basa en todos los personajes buenos ahora son malos, todos los personajes malos ahora son buenos. Y es como un poco, al segundo personaje que me presentás así ya me aburrí. Porque es como, bueno, ya te entendí que Darth Vader es bueno, que Luke ahora es malo, que este bueno, este malo. Jar Jar Binks es un Sith. Jar Jar Binks es un Sith, que es una historia que estaba ahí en el imaginario colectivo hace años y la hacen real. Okay. Pero un poco me aburrió eso, el tema de que sea tan evidente lo que hacen. Otra cosa que para mí no funciona del todo bien es, muchos personajes para mí no se condicen con su desarrollo. O sea, Han Solo, por ejemplo, lo que sucede, y voy a permitirme un pequeño spoiler acá de la serie. No creo que nadie se ofenda. No creo que nadie se ofenda. Han Solo básicamente no dispara primero, por lo cual Leia no se enamora de él. Y Han Solo se convierte en alguien malo y es como que tiene todo un resentimiento porque Leia no se enamoró de él. Y es como si vos conocés a Han Solo y viste las películas, no pasaría eso. Han Solo le chuparía tres huevos lo que pasó con Leia y si no disparó primero. Entonces, un poco también me termina chocando por eso. No coinciden los desarrollos de personajes con lo que uno esperaría de la serie. Para terminar y ya no hacerla más larga, creo que es una serie divertida, entretenida, más orientada para chicos que para grandes. Para mí falla en su intención de What If, pero no deja de ser algo simpático para sumar si tenés ganas de ver algo de Lego, sobre todo. Bueno, muchas gracias, Nicolás Rábago. Si tienen ganas de verla, van a ir a ver ahí en Disney y si no, se la contamos mañana. Mañana resumimos un capítulo por día de Star Wars Legos. En 5 minutos, tuki, tuki. Claro, tuki. Reconstruyendo la galaxia. Te spoilea lo más importante del capítulo y seguimos con el nombre de la serie. Me gustaba mucho. El nombre de la serie es buenísimo. La clavaron. Sí. Pensé que iba a ser un contenido más interesante, porque creo que la gracia de Lego siempre es jugar con esas cosas, con el que podría pasar, con la cuestión de construir tu propia historia, pero veo que... Que para mí se queda un poco en el camino. Se queda en el camino. Ok. Sí. Son 4 episodios, dijiste. Son 4 episodios, si no me equivoco, de 20 minutos más o menos. Lo voy a resumir con la bajada de la nota. Para mí no es una mala serie, pero sí es una oportunidad desaprovechada. Ok. Clarísimo. 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 Muchas gracias, Raba. No, ¿sí les parece? Nos queda un ratito de programa. Podemos aprovechar y jugar un poco con el chat y con nosotros a ver cómo andamos con el Guess the Frame, Guess the Game y demás. Es porque hace bastante que no jugamos y yo creo que cada vez que dejamos de jugar es terrible el regreso. No es como andar en bicicleta. Es terrible. Es terrible. Es como volver al gimnasio después de 3 años. Uh-huh. No podés hacer una sentadilla. Yo creo que es exactamente eso. Vamos a ver qué onda con un Guess the Frame. Así vemos si podemos adivinar la peli de la cual estamos hablando en ese momento. No, ahí sancionan a Lune por criticar a Raba. Yo no critiqué a Raba. No. Yo no critiqué a Raba. ¿Cuándo? ¿Y si lo hizo? Yo tampoco. No, no hice nada malo. Déjenme en paz. A ver, pues sos Washington. ¿Puede ser alguna tipo de independencia? Ay, dijimos el día de la independencia al mismo tiempo. ¿Cuál dijiste, Max? Forrest Gump, pero sí, me suena. Pero yo por el clima. Pero está muy nublado, yo también. Independence Day para mí es. No. Pero va por ese lado. No, es más vieja. Va por vieja. Ese lado. Che, ¿y qué onda la de...? A ver... No tengo idea. ¿Qué onda la de no tengo idea? Dice chicos, no sé quién es. A ver, tienen otra. Está moderna, ¿sabes qué? Iba a decir Mars Attacks, pero justo con esta imagen no me suena. ¿Pero quieren poner Mars Attacks para avanzar? Para mí se ve muy actual la imagen, pero... A ver, pongamos Mars Attacks. Mars Attacks, M-A-E-S, está la primera. Peliculón. No, esa la creo que pusiste Mars Attacks. ¿Marta? Marta. La primera, esa. Mars Attacks con esa misma... No, es... Uy, para es mamita. Es el malo Tommy de... Lee Jones. Es Tommy Lee Jones. Es Tommy Lee Jones, muy joven y muy canoso. ¿Alguien sabe? No la vi, ¿eh? Ya les digo. Uy, nos mataron. La vi.
No, la vi, pongamos cualquiera. No era Kennedy, preguntan. Puede llegar a ser, pero no la vi. Se siente como una biopic, pero no lo sé. A ver, pongamos cualquiera que se te, que te aparezca, si querés. Qué feo le quedas, canas. Qué raro que es verlo a Tommy Lee Jones. Espantoso. Pone The Irishman, aunque no sea, no importa. Uy, ¿está Kevin Bacon? Está Kevin Bacon. Uf, no tengo idea, chicos. No sé. No sé. Dios, yo sé cuál es esta película. Estoy como a punto de sacarla todo el tiempo, pero... No, no, es que es Kevin Bacon o no. Sí, es Kevin Bacon. Ah, sí. Tommy Lee Jones, más joven, pero más viejo. Sí, es verdad. Bueno, a ver, pongamos cualquier batata, chicos, si quieren, así avanzamos. Anaconda, claramente. Sí, cualquier cosa. 100% Anaconda. Ponete eso. Anaconda, Patagonia, lo que te aparezca ahí. A ver. Sigo sin saber. Sigo sin saber. No, yo no la vi, me rindo. Yo también me rindo. Puede ser la de Kennedy. ¿Tiene, era de Kennedy. Tiene pinta de ser la de Kennedy. No sé, Kevin Costner. Pero, ah, ya sé cuál era es. Kevin Costner. ¿Cómo Bacon? Se llama? No, Kevin Bacon era. No, ese era Kevin Bacon. Ay, no sé, no me acuerdo. JFK. Sí. JFK. JFK, Casablanca. A ver, JFK. Poné la que dice Romy, JFK. Estábamos todos en lo cierto que era. Sí, JFK. Igual lo dijeron en el chat. La sacó Max, lo dijeron en el chat. Bueno, dijimos todos. Era re la película de. Yo no la vi, chicos. No me acuerdo que se llamaba JFK. Sí, muy buena. La conozco de que he visto fragmentos en algún momento de mi vida, tipo película que agarraste en Telefe. Sí. Algo así. Tiene mucho de eso. Bueno, que estamos en cualquiera. Esa es la de la teoría de la bala mágica. Y... Opa, el Gamedale. ¿Sale un Gamedale? Qué bravo. ¿En cinco, ¿no? ¿Cinco minutos? ¿No, sí, ¿no es poco? Lo sacamos. Vamos a arrancar. Arranco yo. Dale. Vamos a arrancar con... Mass Effect. Mira si es Mass Effect. Arranco el 2. Eso, el 2. Mejor. Ojo. Bueno. Te saqué dos cosas. Te saqué un jugador... ¿Y el motor gráfico o la empresa? No me acuerdo ya. No, tercera persona. Está, y la vista. Tercera persona puede tener alguna de esas cositas. Es más viejo. Más viejo de 2010, ¿no? Es un título más viejo. Puede ser de 2009. Para abajo. Es Resident Evil 4. Es seguridad, ¿eh? Contamos consolas. La original, ¿eh? Es original. No. Ay, y es más nuevo. Es más nuevo. No me acuerdo, chicos, qué cerré. ¿Qué salió entre el 2005 y 2010? Dragon Age. Inquisition. Dragon Age, Inquisition, 2014. Ah, 2014. Pues, claro. Tiene que ser algo mucho más viejo. Y puede ser un... No, pasa que no es... Metal Gear Solid. Puede ser... ¿podemos probar un Metal Gear Solid 4? Y acá si no ponen Gears of War. Sí, el primero creo que sí. Pues, Metal Gear... No, Gears of War lo pensé yo, pero... Poné Snake Eater. Claro, se puede jugar no, el perdón, poné el 4. Guns of the Patriot tiene que ser, ¿eh? Ahí está. ¿Sacan algo más? No. No, es de 2007 o 2006. Upa, re difícil. Entre el 2007 y el 2006. ¿Qué salió entre el 2007 y 2006? ¿Alguien se acuerda? Yo tenía 17 años. Finales de Play 2, inicios de Play 3. De Play 3. Finales de Play 2, ok. Acá dice Monster Hunter, ¿no? Puede ser Monster Hunter. Shadow of the Colossus puede ser, pero es de 2005, creo, Shadow of the Colossus. ¿No? No, creo que es 2007, ¿eh? ¿2007? Ponete un Shadow of the Colossus. Dice que salió en Play 3, ¿no? No llego a ver la... No. Dice los posibles, pero no. Claro, pero ¿cuál es el que está marcado como único solo? No, pero la A ver los posibles, ¿podemos ver las consolas? ¿Salió en Play 3? Salió en Play 3, ok. ¿Y salió en... No, puede haber salido en Play 2 o en Play 3. Sí, pero abajo tenemos solo Play 3. O sea, en Play 3 sí, o seguro que sí. Pero también está el de Play 2, como tal vez. No, pero puede ser por Play 3. Por el coso, sí, okay. O sea, Play 3 salió seguro, pero pudo haber salido en Play 2 también. Ok, entonces claro, exacto. Vamos con un juego de Play 3 entonces. 2007 tiene que ser. Acá dicen... ¿Uncharted? Sí, puede ser. Uncharted podría ser. ¿Tercera persona? Epa. Ahí va. El 1, creo, ¿no? Sí, el 1. Sí, vamos con el 1 del día que... De. Uy, ¿cómo se llama el uno? ¿Qué título tiene? Pues esos son los remasters. Uno es de los Legacy, Golden Abyss. Drake's Fortune. Ese es Drake's el nombre. Drake's Fortune, ese. No recordaba el nombre primero ni en Pepe. Ok. Bueno, tenemos el año. El año, sí. Okay. Tenemos una pista también para sacar. Sí. Sí, sacar una pista porque no terminamos más. Hay 2 minutos. No había un Final Fantasy, sí, pero. A ver la temática tenemos. Aventura. No llevo a ver. Espadita, medieval. Aventura no sé y Hack and Slash Beat'em Up. Cosas, un Devil May Cry. Verdad. Devil May Cry 3. O 3 es. Para mí el 3 debe ser ese. Creo que sí. Devil May Cry 3. Wow, chicos. Increíble. A ver.
Chan, chan. Me estoy adelantando. Ah, no. No me la contés, no llegamos. No llegamos con la fecha. O sea, God of War 2 podría ser por la temática, pero el tema es no sé en qué persona. Fecha salió. No, salió en 2007 el God of War 2. Pues seguro. Sí, puede ser. No. Holy crap. Acá tiran un Dante Inferno. El Dante Inferno es el Devil May Cry. No, ya lo probamos. Ya lo el Darksiders, Assassin's Creed, un Kratos, pero es un hack and slash. Assassin's Creed no tiene hack and slash, entonces... Darksiders no es el año, pero podría ser tiene por lo menos ser... hack and slash. Ahí Lucas Rivarola tiraba un Heavenly Sword. ¿Sword? No sé por la aventura para el Heavenly Sword. Uy, ¿qué podemos tirar? Chicos, tienen un minuto. Tenemos un minuto. El tiempo vuela, chicos. No nos presiones, luego está pará. Y bueno, yo simplemente no, la presión al uy, tiempo. Uy, Assassin's Creed, re puede ser Assassin's Creed. Pero es un hack and slash. Ah, perdón. ¿No hay más pistas? No. ¿Ya está? No. ¿Se pueden pedir más pistas? Aparte ya tenemos todo lo que no, o sea, no es nada de Play, no es nada de Capcom. Me liquidó lo de beat'em up, ¿eh? ¿Cómo beat'em up? Metroid, no, puede ser en Play 3. Che, qué bravo que está. Uy, ¿y ahora qué hacemos? ¿Están estancados? ¿Qué pusimos? Si no. ¿Cuál pusimos? Pusimos Devil May Cry 3. No sé si había otra para poner. ¿El 4, decís? Pasa que nos hubiera marcado debería, misma franquicia. No, claro. Nos hubiese marcado misma franquicia. No, Devil May Cry no es. Che, y The Witcher dicen acá, que ya lo dijeron no, varias veces. No, es un hack and slash. Ah. No, es un hack and slash. Eso es básicamente un Devil May Cry. Piensen sí. En Devil May Cry, God of War, eso es lo que estamos buscando. Vamos, chat. Totalmente perdido. Ayuda. Demon's Souls tampoco. Bloodborne y Demon's Souls no, son mucho más nuevos y además una cuestión de que no son hack and slash, son Souls-like. Bueno, tiremos cualquier se cosa. Es cooperativo, pero... Marvel Ultimate Alliance podría ser, por ejemplo. El 2. No, pero ni si figura. Es la fecha, ¿eh? No, ni figura. ¿El Heavenly Sword quieren probar? Probemos el dale. Heavenly Sword. Heavenly, como cielo. Ni figura. Ni figura. Uf. ¿Assassin's Creed que lo consideren un hack al slash? Tirémoslo porque por tirar. Tirás Assassin's Creed. El 2, tirás. El 2. No, no. No, no. No, no. Che, muy bravo, ¿eh? Difícil, chicos. Habiéndolo hecho por mi cuenta, no lo sacan ni en pedo. ¿Lollipop Chainsaw es algo que existe? Qué buen nombre. Bayonetta no, porque es un juego de Play, entonces no. Por eso no califica. ¿No? ¿Bayonetta no? Poné Bayonetta. El primer Bayonetta. ¿Salió en Play? Salió en Play 3. Ok. ¿Salió en Play 3? Sí. No me acordaba de eso. Empecé, me acordaba. De Noble T. Recién lo pusiste y estaba bien. Eso. Sallino ya terminó el literalómetro. El original. Ese. No, el Conan. Conan. Pero para alguien no lo tiró en el chat. No sé, Conan. Un Conan. Ay, ah, no sé. Sí. Bueno. Me parece que sí. O ¿saben qué? Me voy re triste. Arruinaron durísimo. El programa. Era no, mira, la verdad, yo mañana no vengo, no sé ustedes. No venimos mañana. Yo no vengo más. No, yo sí vengo. Bueno, venís sola. ¿Vos venís, Mati? No venía, pero si invitás, vengo. Y bueno, dale. Ah, Mati, así. La tenés. Soy buena persona. Bati, perdiste como todos nosotros. Pipi, nosotros nos vamos, pero ustedes se quedan con Cohete del Sol, después con Par en la Mano y después con ¿Qué rompimos? Así que quédense acá en Vorterix. Nos vemos mañana. Adiós. Un sorbo de experiencia, quiero subir de nivel. Acá lo tenés. El plato principal, videojuegos, la especialidad. Anime y más está por ti.